Costeño van en vivo. ¡Ea! Los hermanos con eso, se llama La Mesa del Rincón. Solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que no sufro y que me ha hecho un gran favor su adiós. Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo. En los amores ahí en la mesa del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario, me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otras y ahí sentí en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. La que robó el aplauso público para los del mando que están aquí.
Mi programa, tu programa, porque ya cambiamos de conductor. Es que lo que pasa es que estos chavos no la levantaban los del programa pasado. Entonces estoy pensando a ver si cambiarle, no sé, al programa en la mesa de Pac-Man. Mientras tanto, te invito a que te unas a mi mesa y agarra mesa grande para que te acomodes bien. Mientras tanto, pues como estamos en... Me voy a satanizar. La otra vez yo me confundí, que mi vieja le ardía. Pero me confundí. Luego les explico de qué me estoy refiriendo. Hoy tenemos invitados muy especiales. Déjenme comentarles esta dupla que bueno, distingue la zona sur de Tamaulipas en los deportes. Son chapulines porque por donde quiera andan, pues donde deja el billete, pues ya el hambre aprieta y a Manuel no tanto, pero vamos a empezar con este programa invitando a estos personajazos que, bueno, déjenme... es que quiere que le diga Marc Rosas, pero está más feo él. ¡Les presento! Desde más allá hasta acá, a Timón y Pumba. No, me confundí. Virus y Capulina. No, güey. Ellos, Manuel Hernández. A su papi hasta parecías trompa así bailando. Oye, déjame presentarte a Marc Rosas, ya lo bajamos de Televisa. ¡Él es Hugo Valdera! Oye, papi, esa barbita yo la quisiera tener... Pero aquí. Oye, bienvenidos. Oye, lo contratamos como mesero. Y mira. Y nos quiere quitar el programa. Bienvenidos a mi programa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Flacolín, ¿verdad? Luego hablamos de eso, pero. No, quiero mandar un saludo a Flacolín porque no fui al programa, porque acá me hicieron el honor, ¿verdad? Sí, acá te pagamos más. Sí. Aquí no puede agarrar. Oigan, muchas gracias por la invitación. La verdad es que. No me lo esperaba yo. Tantos payasos que hay, ¿verdad? Ninguno. No, es que nos quedó mal uno. Ah, ¿quién? Davichín. Ya me voy publicando. Pac-Man. Ese es mi apelón. Saludos a Davichín, con todo respeto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti. Un personajazo, ya muchos años de conocerte. Ya muchos años. Y gracias por estar aquí con este proyecto que comenzamos la semana pasada. Y hoy, pues con un grupazo, tú los conoces ya muy bien. Sí, manda MS, se parece. Están guapos, ¿no? Tú los dijiste hace rato. A ver, chicos, ay, ¿dónde fue la barata? Están guapos, y saben cantar, que es lo mejor de todo. Hoy viene el clásico mañana, tú eres muy futbolero también, ¿no? Claro, mañana juega, ¿quién juega mañana? ¡Ah, las superpoderosas Jaibas Bravas del Tampico Madero contra... ¿Contra quién? No sé. ¿Contra quién? Mig, algo así. Saludamos a todos los que nos están viendo en esta noche, la Mesa del Rincón. Hoy es noche para desvelarnos porque hoy tenemos un grupazo aquí en el estudio. Los del mando nos acompañan. Ya los vieron y vienen más canciones para bailar, Manuel, para llorar, cantar, para complacer, para cantar. De todo. Y los invitados de lujo también que dicen que vienen con todo para... Dicen que se van a quitar la máscara. Es cierto, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Pero si se aguantan los invitados? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Sí. Me parece bien. Ahí estabas ahorita detrás de... Sí. Ahí estabas tomándote fotos con abrazándolo ellos. Abrazándolo. No. Traidor. Me puede pegar antes, así lo... antes de que el meserito... Sí, porque es el meserito, ¿eh? Eres el meserito. Mira, es más, mira. ¿Qué te traigo, papi? Eres tráeme, el meserito. Un Herbalife. Tráeme lo que me gusta. A mí una cervecita. Oh, bueno, ahorita vengo, público. Saludamos a todos los que nos están viendo. Hugo Arteaga, Dayana Casados, Saraí, Aguirre, Mónica López. Ya están pidiendo canciones, Manuel. Pepo, sí. Terrorizer dice que ya le dio set con estas canciones del mando. Y te va a dar más, mi querido Pepo, y te va así a dar más es. Set. Carlos Daniel Rojas, Edgar Elian, Ray Toscano, Lucero Cruz, Gerardo Gómez. Gracias a todos. Conéctense, compartan, denle like porque se viene lo bueno, Manuel. Mañana el clásico Tamaulipeco. Y hoy vamos a hacer llorar, y es más, vamos a retar a los de la capital del estado. No, pero son jaibos ellos. No, hombre, ¿cuál jaibos? Son más gallinas que nada. No, son jaibos. Ahorita son lo vamos a ver. Son jaibos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cómo vienen? Ahorita los vamos a ver. ¿Ya los presentamos? Todavía no. ¿O vamos a canción? Vamos a canción, ¿no? ¿Ya están vamos listos? Vamos a hacerla de emoción. ¿Están listos? Una que nos... Vámonos. Una que... ¡Órale! ¡Échale! ¡Échala! ¡Échale! ¡Va! ¡Vámonos! Bueno, va.
sabrosura y puro vacilón. Ay, compadre, me da más que puro. Pura sabrosura y puro vacilón. Viene esa morena, yo me siento con sabor. Pura sabrosura y puro vacilón. Y con Catalina va a besar el pecho al mor. Y con Catalina va a empezar el pachacón. Pura sabrosura y puro vacilón. Ay, compadre, pero nada más que vivo. Pura sabrosura y puro vacilón. Tiene esa morena, yo me siento por favor. Pura sabrosura y puro vacilón. Y con Catalina va a empezar el pachacón. ¡Se viene el ritmo! ¡Baila, compadre! ¡Vamos a bailar, compadre! Sabrosura y puro vacilón. Y con Catalina pa' empezar el pachangón. Pura sabrosura y puro vacilón. Ay, compadre, me da más que vivo. Pura sabrosura y puro vacilón. Viene esa morena y yo me siento con sabor. Pura sabrosura y puro vacilón. Y con Catalina pa' empezar el pachangón. De los temas de los hermanos y su norteño banda. De todas las plataformas, compadre. Sabrosura. Pura sabrosura. Puro vacilón. Y con este vacilón, Manuel, yo quiero presentar a nuestros invitados. Desde Ciudad Victoria. Que nos pongan un ritmo tipo gallinazo, porque van a entrar bailando el gallinazo. Aquí no hay de otra. Van a entrar bailando el gallinazo. ¿Cómo se llama? La jaiba te va a morder. La va a morder, ¿no? ¿Va o no va? ¿Cuál de las dos? ¿Se sabe la jaiba te va a morder? Si te vayas en el mar. ¡Eso! Mira que son, porque la jaiba te va a morder. Los Camas, demostrando ante los de la capital del estado que apoyan a la jaiba brava. Sí, ahí están por todos lados. No te quites los calzones, ¿por qué? La jaiba te va a morder. Ahí está, nene. Ahí está. Espérame, bienvenidos. Pero antes de ello, Hugo o Milton. Tienes que adivinar. No sé, es que los conozco allá, pero acá no. Este es Hugo. ¿Sí? ¿Estás seguro? No sé, yo no sé. Yo le duro. Gánchate. No sé. Vamos a pasar con todo, nene. No, tú eres Milton y él es Hugo. El instinto oye, me llama. Ya me trajo. Oye, tráele, mi compadre Manuelito algo. Camas, ¿qué toman ustedes? ¿Cervecita? ¿Qué tienes? De todo. Pásale, ¿no hay micrófono para el cama o qué? Oye, ¿el otro micro dónde está? ¿No hay micro producción? ¿Otro micro? Ah, lo tiene Pac-Man. Oye, ¿qué onda? Ah, ya que andas por ahí. Oye, pues bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy. Ay, papá, dale. Sí. Qué rico, ¿no? ¿Qué pasa, nenes? Agradecer, ¿no? La invitación y pues me dijeron, van a salir bien reventados de aquí. Bueno, vamos a. No, ¿por qué? ¿Qué se te hace más? ¿Agua a la boca o la canoa? A ver, ayúdame. A ver. No, pues así, yo sí sé que te estás. De una vez, nene. Agua, ¿no? Agüita. Oye, pero digo el clásico, de una vez. Que, bueno, pero no me dijeron Milton y Hugo. Milton. Es Hugo, este es Hugo. Oh, este es Hugo. Papi, lo conozco. Lo conozco. ¿De dónde? Lo sentí. Sí, el instinto llama. Bueno, Hugo y Milton. Milton y Hugo. Mañana es el clásico tamaulipeco. Aquí ya quiero que ustedes me digan realmente.
corre o jaiba. A ver si es cierto. Yo sé de que, una vez. O sea, aquí vamos a dejar de una vez. Aquí la. De una vez. Mira, nos están viendo de la capital del estado. Pinches villamelones. Aquí están poniendo. De una vez. De una vez. Eso lo pone. Eso lo dice tú. Aquí dice, mira. Aquí dice. Pero no lo quería decir. La había dado. Aquí dice. Mira, aquí dice. Raúl Pacheco arriba, Correcaminos, Mayagana gana. Los Camas Villamelones, mi juguito, ahí está. Jugo de piña. No, yo no. Con vodka, que le meta vodka. Sí, jugo de piña. Con vodka, le metes vodka. Sí. Nene, una chavecita más para. Mira, él sabe hacérmela, mira. De una vez, no contestaron. A ver, de una vez, vamos a poner claro. A ver, va. ¿Jaiba o corre? ¿Mañana? Sin compromisos. No, ¿a quién le vas? O sea, olvídate de lo que te da Mansur. Nada más le brillaron los ojos. ¿Jaiba o corre? Imparcial, nene, ¿cierto? No, nene. Es que ¿no quieres el amuleto? El amuleto es este, nene, ¿eh? O sea, mañana va a estar en el estadio, entonces. Él le da frío, él le da miedo. ¿Te él da no, frío? Él no se gancha, así vivió. ¿Te da frío? No, yo imparcial, sigo con lo mismo. Pero, pues mañana yo creo. Ya lo dije ahí en el programa, que le mando un saludo ahí a Retro Jaiba. Es corre, Manuel. Yo creo que mañana el obligado a ganar es Correcaminos. Obligado, por supuesto, la Jaiba, porque ser local. Jaiba, punto. Pero yo por lo del plantel, porque tiene mejores jugadores. Sí, pero todos están desafortunadamente. No están. Nuestro próximo invitado, Manuel, la semana que viene ya se está reportando con nosotros. Le mandamos un gran saludo. Arsenal. Dice, cuando vaya quiero whisky. No, es que sí hay whisky también. Sí hay whisky, sí hay whisky, nomás que los señores empiezan con cheve. Tengo una pregunta, pa. A ver. ¿Qué chingo le dijo que son flautas las tortillas de harina, pa? Ya se queda fresa porque caen meteoritos ahí, pa. Aquí ve la borreguera, te avientan piedras los niños, pa. Más fresa. Es igual. Pero las flautas, ¿de qué son? Sí, ¿de qué son? Las flautas son de harina, de Ciudad Victoria y todo el mundo, señor. Chisqueado se llaman esos. Aquí son doradas para la flauta. Bueno, pero con crema y quesito. Ey, Hugo ya contestó. ¿Y Milton? ¿Qué dijo? A ver. No dijo nada. Mira, no, tiene miedo que le quite la beca a Mansur. Sí. A ver, ¿es eso? Además dijiste Mansur y que se hace para atrás. ¿Tenemos la esa? Ya vimos en realidad quién es el que apoya a Correcaminos. Yo quiero ver quién es el que le apoya a Correcaminos. Yo quiero descubrir quién es el que apoya a Correcaminos. Exacto. Producción, por favor. A ver, quiero que me digan. A ver, esta foto dice más que mil palabras. Venga. Ahí vamos a descubrir quién es. Ahorita ves, me dicen que como aguante tantito, pero quiero saber, quiero que me digan quién de los dos es. Salud. Saludamos a Sergio Villanueva, dice que se ganchen los Camas con una apuesta, lo que sea una apuesta de una vez. Vámonos, de una vez, Recio. Saludos para Flacolín también que nos está viendo. Gerardo Gómez, las flautas no son de harina. A ver, yo quiero que me digan. Fernán Cárdenas, mañana corre. Mayra Sol, arriba a la Jaiba, dice Rulin Apex. Y a más de 100 conectados. Rulin Apex hasta Estados Unidos, claro que sí. Saludos. Dice, saludos a Leo, el mundialmente reconocido referee y bailarín que no pudo estar hoy como meserito. Pero ¿qué? ¿Lo extrañas? ¿Lo extrañas? No, yo no. La verdad. Fíjate. A ver, dígame quién es. A ver, ¿a quién le gustaría? ¿Quién es? ¿Milton o Hugo? Dígame una vez. A ver, ¿quién está llorando ahí? Esa es cara. Con la camisa del corre. Es cara esa, ¿eh? ¿Quién está llorando con la camisa del corre? Pregúntale a la gente, debe saber, ¿no? A ver. Pues dices que hay conectados de la capital. A ver, papi. A ver, venga de ahí. Eres tú. Eres tú, papi. Mira, ahí están los lunares. Ahí están los lunares. ¿Cuáles lunares? ¿No se le ven los lunares? Mira, el de al lado de la nariz izquierda. Aquí está, míralo. ¡Ah, sí! ¡Ay, papito! ¡Corre! ¡Corre! Por eso no quisiste decir. Ahora sí le fallaste, nene. ¿No eres tú? Ahora sí le fallaste. ¿Eres tú? ¿Ya te fallé? A ver. ¿Eres tú? Pero, No, sí es cierto. Oye, pero ¿por qué se ve más cerca ahí? ¿A qué se ve más lejos? Oye, no, papi, pero... es que cuando yo te vi, te dije, ese lunar que tiene, cielito lindo. Le fallaste, iba muy bien. Oye, corre. Esa foto la tenían del programa anterior, ¿no? ¿Eres corre, pero papi? ¿Pero no se animaron o qué? ¿Eres corre, papi? No sé, yo la tenía. ¿Tú la tenías? Espérame, ¿eres corre? A ver, contesta. Él sabe todos mis secretos. ¿Esas lágrimas de cocodrilo? Él sabe todos mis secretos. No, él es Jaibo, pero jugó con el corre. Así es.
Pero no es lo mismo jugar con el corre, por ejemplo, la escuelita, a jugar con el corre. No, pero jugaron reserva, jugaron tercera. Ah, ¿no? Pero ¿jugaste en Liga de Ascenso? Tercera. No. Segunda división. Cálmate, yo pensé que estaba Reynoso, güey. O sea, ¿jugaste? ¿Dónde jugaste, güey? No, papi. No, si no jugaste, no sabes. Tercera división es prácticamente como Mateo. No, yo, ¿no? No, ni a tercera ni a cuarta. Pero aquí estoy sentado hablando. Oye, a ver. ¿Pero jugaste en tercera división con corre? ¿Los dos? Fuerzas básicas de corre. ¿Los dos? Sí, estuvimos ahí entrenando tercera, segunda. Ahí ¿quién era el banca? ¿Quién era la banca ahí en ese entonces? ¿No? Los dos jugábamos, ¿no? Ya éramos malitos. ¿De qué jugaban? ¿De qué jugabas tú? Yo de defensa central y él de delantero. Ya después terminamos con matón. Los cañeros de Jicotenca. ¿En tercera? Ahí debutaron en tercera. Sí, después ahí con Magari, que también jugaban ahí en... Antes eran Gómez Faría, después Jicotenca. O sea, dos equipos que estuvieron ahí, pero... Y después la rodilla. Sí, se lesionó la rodilla. O les pidieron cuerpo matic para debutar. A ver, cuéntanos esas. No, porque luego había... Es que hubo con las Águilas de Tamaulipas. Hay promotores que te pedían cuerpo matic para debutar. Ah, sí, cuéntanos esas. No me la sé. En esta zona había algunos. No, tú que jugaste. Tú que estuviste a punto de debutar en Águilas de Tamaulipas. No debuté, quise estudiar. Pero tuviste beca. ¿Tuviste un semestre? ¿La Benita? No. Saludos. Por si nos están viendo, manches. ¿Cómo es esa? No, es que hay muchos. El caso del promotor de Veracruz, directivo, acuérdate. Ya. Con los chavitos. Ok, a eso te refieres. A eso me refiero. No, la verdad no nos alcanzó, ¿eh? No nos alcanzó. O no alcanzó el billete. Yo creo que acá... ¿Billete? ¿No alcanzó el billete? Sí, yo creo que... Sí. Fíjate que nosotros éramos de la camada de Alan Pulido, amigo de infancia. Ahora jugaron con Alan Pulido. No, se quiere colgar. Eso la rayita aquí a un ladito. Hay algo de parecido, ¿no? Pero sí, estuvimos en la primaria, secundaria juntos. Es de mismo. ¿Y ahorita ni te habla el güey? No, de repente, ahí. No, yo jugué con Sergio Lira, estuve también con Gualdini. Ricardo Petróleo Moreno. Y ahorita últimamente. ¿Te acuerdas cuando Del Olmo era? ¿Pero qué posición Manuel, jugaba? Cuando Del Olmo era tu banca. Cuando Del Olmo era banca tuya. Juego con Ludueña y juego nada más con no sé quién. Saludos a mi compadrito. Daniel Emanuel Ludueña, hasta Torreón, Coahuila. Es una muy buena, ¿eh? A ver, échala. En los premios allá del INDE, acuérdate. ¿Cómo? ¡Pum, pa, pa, pum, pa! Para jurar que hubo. Casi se. Se rompía ahí las medias ahí con un compañero. ¿Pero qué tal? Pa. No, pero cuéntanos. Se peleaban en todos los partidos. Los camas no pudieron parar a Hugo Valderas. Bueno, que tuvimos que suspender el torneo. No, pues es que, también oye. También fuiste a hacer show allá. Tuvimos que suspender el torneo. Nos querían robar el segundo lugar. Pero a los de Madera. ¿Quién ganó esa vez? No, Victoria. Victoria de Ricardo Flamarí, que le mando un abrazo. Barbas tengo. Malísimo. Le preguntan a Darío Vera. Le mando un abrazo a mi amigo Darío Vera. Márcale, ¿no? ¿Quién? Márcale a Darío, a ver si contesta. ¿Quién conquistó? Márcale a Darío. El Marte Regómez. Márcale a Darío. José Luis Tapia, yo, con un golazo. No, ese fui yo, papi. José Luis Tapia, márcale, con un golazo. Vamos a ver si es cierto que nos está viendo Darío Vera. Dale, a ver si es cierto. A ver, él es Jaibo. A ver, ¿qué otro mensaje vas a inventar? Mira, ahí está. Invéntale, y este no lo voy a inventar. Aquí dice, Hugo Hernández, Jotitos de la Capital. Ahí está. ¿Por qué? Ahí está. Ahí dice, están reventando con todo. Los camas son gallinas, pechos fríos. Ahí está. Oye, aquí nos revientan allá también, ¿por qué? No, es que, mira, la gente que habla bien y habla mal... Es señal que estás avanzando. Acuérdate, cuando. Como dice la canción del gallo Elizalde, ¿te acuerdas? A mí tampoco los Jaibos me quieren. Sí. Buena esa. Los Jaibos tampoco me quieren. Los del Retro Jaibo tampoco me querían. Ya nadie pues te ahora, quiere. Venga, no, ya. Y ahora, Manuel. Ahora ya jugamos. ¿Y ahora qué? Hasta les produces. Sí, ahorita vamos a ver. Vamos a ver si contesta el. Dale, va. Este sí extraño las apuestas. Darío, vea, manito, le pusimos en Twitter, ¿eh? ¿No traes algo, nene? A mí sí me gustaría. Manuel, a mí sí me gustaría... No, está ocupado. ¿Te presto saldo? ¿Te presto saldo, Manuel? A mí sí me gustaría, Manuel, que hagamos una apuesta los dos de la zona sur de Tamaulipas contra los dos de la capital. Bien pactada para mañana pagarla, o la pagamos cuando se diga en el próximo programa, o no sé. Pero, ¿qué les parece? ¿Ustedes le van a correr camino? ¿Para qué se hacen? No, a ver, yo digo que la última vez hiciste la apuesta con el Flama, y ¿no? He perdido las tres que he hecho con él, las he perdido. Las he perdido, no, digo. No pasa nada, mira, yo soy te voy a decir una cosa, y ante todo el mundo lo sabe, yo soy americanista. O sea, le vas a dos equipos. Yo soy americanista. Eso no se vale. No, espérame, escúchame, yo soy americanista.
apoyo al equipo de la Jaiba, pero pues no le voy... por la Jaiba. No, es el equipo de la casa y es el equipo que en realidad... Entonces es como si tuvieras... No. Dos mujeres. Si juega el América contra la Jaiba, le voy a la América. Ya. No. O sea, entonces... ¿qué? A ver, y Johnny, cuando la novela de Dos Mujeres Un Camino, ¿no es querer las dos? La bajaste de pecho. Quería a Laura León y a Vivi Gaitán. Sí, la llegaste a ver. Quería a Laura León y a Vivi Gaitán, ¿sí o no, Manuel? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Tanto corre como... Manuel le va a la América. ¿También? Espérame, pero déjame... No me rompas el corazón. Manuel le va a la América. Déjame terminar. Hemos vivido una zanja tremenda de fútbol, tanto en Victoria como en Tampico Madero, que muchos jóvenes crecieron con el América, con los Pumas, con el Cruz Azul. Por eso no hay muchos jaibos ahora. Ahora es como que se está volviendo a tener esa identidad. Si no hay jaiba brava en primera división, pues por supuesto me incliné a la América. Pero no soy americanista acá, pasional, no, no. Cuando juega jaiba brava, ha llorado. Cuando juega Jaiba Brava, por el América. ¿A quién dices que le vas? Cuando juega América contra Jaiba Brava, ¿sí es en primera división? No, en América no he llorado. He llorado con la Jaiba Brava. Ha llorado con el América. Con la Jaiba Brava sí lloré. Ha llorado con el América. Y te consta a ti. No me rompas el corazón. En la transmisión de la final del 2010. Ha llorado con el América cuando León le ganó la final. No, hombre, esa no. Acuérdate. A ver, producción, ahí quiero evidencia. Quiero una muestra. Y una vez, ahí estaba, ahí te va una anécdota. La final, 18 de diciembre del 2010. La Jaiba Tusa contra Celaya, Estadio Tamaulipas, final de vuelta. Eso sí. Estábamos en los penales. Cobra el Gallito Vázquez, el definitivo gol. Manuel estaba narrando, tiró el micrófono y se le olvidó la transmisión. Sí, se agarró a llorar. Me fui. ¿Sí? Se fue. Me fui. Llore, me fui enojado. Ahí está, es una anécdota, ¿eh? Hay video. Oh, hay video. ¿Buena esa? Hay video. Sí, fue esa buena, sí es cierta. Hay video. Abandoné todo el asunto y me fui. Mentando mal. Sí, todo. Sí dolió, porque yo creo que era la final tan dominada por parte de lo que hizo la Jaiba Tusa, dominó el torneo prácticamente, y perder en penales, sí fue doloroso. ¿Qué te parece? Yo le creo que es Jaibo, no de las Águilas. Como ¿qué te parece, Manuel? ¿Qué les parece, mis amigos los Camas? Que para entrar en saborcito y no aburrir a todos los que nos están viendo, no entrar en un programa, ¿cómo se puede decir? Monótono. Vamos a música. ¿Qué les parece? No. Que los Camas pidan una canción, cualquiera de los dos, y que acompañen cantando al vocalista. Eso, tú vienes con todo. Hablamos de una vez recio, todo. De una vez recio. Porque mira, no es lo mismo... Yo primero que ellos. No, espérame. No es lo mismo cantar buen y sano a cantar con dos, tres cervezas o unos mezcalitos. Entonces viene lo bueno ahorita. A lo mejor ahorita los están viendo... Las enamoradas, ¿sí cantan? ¿Sí cantan? Novias. Se ha ido mi mamá, nene, ya en el baño. Le puede... Mira, señora... Mamá de los Camas, mis respetos para usted, pero antes de que hagan un ridículo, mejor hay que verlos sanitos, cantando como debe ser. Medido, ¿no? ¿Va o no va? Aparte les gusta la banda, su género. Sí, yo jalo, exacto. ¿Cuál de los dos? Y vienen hoy así como vestiditos. ¿Cuál de los dos? Es como los del grupo, ¿no? ¿Cuál de los dos canta? ¿Tú, Hugo? Nene. Gancho, Milton. Dale. Siempre a ver, ¿cuál? Dicen que el mayor, este es el mayor, tiene que... Tú naciste primero. Tres minutos, nene, tienes que poner la... A ti... Tú tócale ahí, a ver, dale. ¿A quién le calaron la cabeza primero? Una de Grupo Firme, ¿sabes? A ver, la que más... ¿De Doritos o Alba Alegre? Milton, Alba Alegre, hombre. ¿Te gusta Firme? Párate ahí, ponte ahí. No, ahí me ayuda. Párate, ahí me ayuda. Ahí me ayuda. ¡Échale! ¡Oro! ¡Eso! ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Eso! Preguntaron qué pasó con tu cariño. Eso. Y les contesté la neta, traigo broncas con tu vida. El amor no fue para mí. El amor no fue para mí. Estoy corrido. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos, tres días anduve triste, más leguito te olvidé. Va a tomar que yo te deje, va a tomar que yo te... Contigo lo encontré. Ven a una llenadera porque dicen mis amigos. ¿Qué dicen, pariente?
pensé en perdonarte, porque pensé en perdonarte, pero no más nunca. Hoy no más, hoy no vivo. La caiba te va a volver. Ese es mi hermano, cabrón. Ese es mi hermano. Hay más o menos, hay más o menos. Ese es mi hermano. ¿Cuál bien feo, pero. A ver. Le echo gana, ¿no? Sí, ¿te gustó? Al chilindrín, como se dice. ¿Cuál de los dos tiene más viejas? No, acá está, era. ¿Cuál es el galán? El más guapo, mira, el más guapo. Te voy a decir por qué. O sea, es que cuando estaba más chavo. Él era bailarín, digo, por eso te digo para que lo pongas. Ah, ¿bailarín? Ahí le gusta era, bailar. A ver, ahí le gusta bailar. Una de música bailarina. A ver, ya te eché, ya te eché. Calentando, nene, va empezando, dale, calma, es como que piquetito. Ahí va. Vamos empezando. A mí me dijeron que iba a estar hasta las 2 de la mañana, güey, entonces aquí ya más de posible. Aquí llegó un mensaje de Rosa Sustaita, ¿quién es Rosa? Hijo mi mamá, mi mamá. Bueno, señora, dice Hugo, acuérdate lo que decía Bella. ¿Qué dijo? Hasta donde tope, ¿no? ¿Qué? ¿Te gusta hasta donde tope? Oye, mi Hugo, hasta donde tope. ¿Qué, Manuel, ¿qué mañas tienen los de la capital? ¿Cómo es eso? Hasta donde tope hay que darle, nene. Eso sí. Hasta donde tope. ¿O no? Espérate, ya los conocí. Aquí tengo micrófono para esto, como yo soy el conductor. Y productor. Los conocí en Monterrey el año antepasado. Ay, cabrón. En Conde. Allá con Conde. ¿En él? No, es el evento. Ah, ya, de los juegos, Conde. Ya. Apoyando a la escuela esa que ya sabes, de Victoria. ¿A quién? No sé, su escuelilla esa. Ah, ya sé quién eres, güey. ¿Quién soy? La andabas regando ya en la concentración. No, ese no soy yo. ¿No eres de Aguador? ¿Qué pedo? No. Ah, ya, ok. Es lo que ustedes hacen en la escuelita de la, ¿de qué? ¿Correcaminos? De la UAD. ¿De qué juegas tú? Yo de lo que quieras, papi. No me digas eso porque yo soy mata periodista. Ay. Sí, Hugo. ¿Fuiste al juego hoy? Sí. ¿Tú fuiste? Ahí está, güey. Ellos fueron, güey. ¿A cuál juego? Oye, a ver, güey. No, antes que se me olvide, mándale un saludo especial a un amigo. Sergio, échale. Victoria. Digo, a ver. Quiero que ese pinche payasito me mande un saludo hasta Victoria. A ver, venga. Quiero mandar un saludo a venga, ya que le mandamos un saludo al Sergio Villanueva. ¿Ese güey quién es? El gordo. El tanque, así nomás. Oye, pero. El tanque te pidió el saludo de Flacolín, güey. Este güey es Pac-Man. Puta madre, no. Este güey. Están vendiendo humo con este payasito, güey. No. Haz de cuenta que. Haz de cuenta que traías a Mario y ya tienes a Jerry, güey. ¿Sí los conoces? Los conozco, muy famosos ellos. Pero un saludo. Lo bueno que ya se me quitó la calentura y ya me sabe la comida, papi. Ya, también ya nos dio COVID. Los conozco. Se llaman Los Camas, ¿no? Ahí los sigo en Facebook. Le echamos. ¿Y qué piensas de ellos? Espérate la lengua. Trae la idea, chavos, como que más o menos, pero vénganse para acá, para Tampico, y acá tenemos acá Marcroces de Televisa. ¿Qué les falta? A ver, ¿qué les falta a los chavos? ¿Tú estudias comunicación, no? ¿O ya eres licenciado en comunicación? No, estoy estudiando. ¿Qué les falta a los chavos? ¿Tú cómo los ves? Sí, pelos de la lengua, güey. No, la verdad sí lo hacen muy bien, mi respeto. Han crecido porque están chavos, ¿no? Los chavos, y crecieron porque... tan así que tan carilla, no tan guapo porque se aparecen así como, ¿han visto Bob Esponja cuando el calamaro se vuelve guapo? Así, mejor quédate callado. Pero le echan ganas ahí. Oye, ya se les acabó, ¿eh? Ah, pues chido. ¿A qué viniste? ¿A
cotorrear nada más con la raza. Es que quiero echar un chiste, ¿no? Ah, ok. ¿Puedo echar un chiste? Dale, ¿no? Échale. Dale. Pero que nos haga reír. Va. Si no te tomas, independientemente que tengas la imagen de payasito, bueno, te tomas un shot de mezcal. Si no, nos hace reír. ¿Toma? Sí. Pues toma. Ah, ok, ah, perdón, papi, perdón, perdón. Iba en un carro, güey, hacia el clásico Tamaulipeco. Iban los dos camas, iba Manuel Hernández, güey, hacia el partido. Calidad. Y pasó un carro y los chocó y se murieron los tres. Pero eso fue en Panamá más. Sí, sí. Entonces se murieron los tres y se fueron para el infierno. Llegando al infierno, pues el diablo los vio, que estaban tristes porque querían ver el clásico y ya estaban muertos. Ah, bueno, pues. Y total. Como estaban llorando, el diablo les puso una condición para que regresaran a la tierra. Le dice, si me entre los tres me consiguen 50 centímetros de aquello que les gusta, a los del corre, los dejo pasar para la tierra para que vean el clásico. En eso Manuel dice, va, yo pongo mis 30. Yo soy payaso, ¿no, güey? Y le hace... Sí, así, rolón, así. Dice Milton, va, yo pongo mis 15. Y el otro güey, ¿cómo se llama? ¿Esto tocó yo? Y Hugo dice, va, yo pongo mis 5. Y pues ya el diablo saca su flexómetro para medir los 50 centímetros. Ah, muy bien, bonito. Los 30, muy bonitos, por cierto. Ok, parecen flauta de harina, pero no importa. Chasqueó los dedos y regresaron a la tierra. Pero ya... 50, no 30. Espérate, güey, 30, 15 y 5, ¿cuánto da? 50. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo, güey? Nada más chulé los de Manuel. Tronó los dedos el diablo y se sentaron en las butacas en el Tamaulipas. No importaba que no hubiera cupo. Total, ya llegando al estadio dijo Manuel, hey, si no hubiera puesto mis 30 centímetros, no la libramos. Dice Milton, hey. No, hombre, mándalo por algo, ¿no? Sale algo, mira, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. No. Han visto bien el segundo tiempo, ¿no? Están dormidos, están dormidos, está chido. Oye, por eso, ¿eres pariente de este Hernández? ¿Pepe? No. ¿Es Hernández? Sí. ¿Qué pasó? Un servicio. Estamos en vivo, hombre. O sea, el pinche chiste. Oye. No, güey, pinche chiste sin chiste, güey. Luego viene a ser el madre. Chiste sin chiste, a ver, espérame. ¿Eres pariente de Pepe Hernández? Sí. Puta madre, con razón no ganó el concurso de Televisa, güey. Pepe Hernández. Estaba comprado ese pedo. Vamos con los del mando. Va. Lo que ellos quieran. Una que nos llegue, una que buena. Una. Ya saben. Una chida. El ansioso, pa. ¿Cuál? El ansioso. Ansioso de veras. Échale. No, vamos a cantarle algo para. Se llama A Través del Vaso. Esto dice. Quisiera morir
de seguir con los camas, con mi amigo Pac-Man, me gustaría conocer a todos los del grupo, el del mando, los del mando. A ver, no, desde aquí, el micrófono de ellos se escucha. A ver, primero que nada, vocalista, ¿tu nombre? El vocalista y el programista Osvaldo López. Preséntanos a todo tu equipo. Tenemos en la guitarra a mi compa Alex Cervantes. De Reyes Hidalgo, a mi compa Bonnie en la tuba, desde Chicontepec, Veracruz. Y a mi compa en la batería, a mi compa Neto. Ahí para que lo vean, a ver. Ahí sí sale. Sí sale, eso. Jaibos, Jaibos, compadre. 2-0, 2-0. No, hombre, pues que... Vengo a decirle a la que no me soban. Oye. Es cotorreo, es cotorreo. Se vinieron uniformados. Oye, Osvaldo, ¿desde cuándo está esta agrupación? En la agrupación va para 2 años, en noviembre, el Día del Músico. Ahí hacemos 2 años ya, y ya nos conocíamos, bueno, él y yo somos de allá, de Chicontepec, Veracruz, de allá nos unimos acá. Miami. No, estábamos en otro grupo y ya después decidimos formar esta agrupación. Aquí radicamos, aquí la agrupación es aquí en Tampico, Tamaulipas. Pues todo bien, con mucho trabajo, dándonos a conocer, ahí va poco a poco el asunto y ahorita ya se vienen cosas ya más grandes, primeramente. Las redes sociales nos pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, como Los del Mando NB, así nos pueden buscar, Los del Mando NB. El NB es de Norteño Banda, porque luego preguntan, ya para que no pregunten. ¿Quién es el más galán del grupo? El más galán, no, pues, no lo quería decir, pero es acá atrás, mira, o sea, me voy a hacer para un lado. Ahí para que lo enfoquen, ¿eh? Sí, es el bueno. Sí, solteros. Está soltero, mi compadre. Antes de continuar acá, cuéntanos una anécdota que haya pasado en algún evento ahí con ustedes. Una anécdota. No, pues casi no hay de eso. Nosotros puro trabajo, compadre. No. O sea, no es que vamos a los eventos y tenemos otro evento y así. ¿Cuál, Boni? El día que. Cuando una vez, al tubero, estábamos en un antro tocando y acá andaba malo el estómago, y o sea, para soplar esa madre se ocupa un chingo de presión, ¿verdad? Ya te imaginarás, y antes traíamos un pantalón blanco, por eso dejamos de usar pantalones blancos. No, pero traíamos un pantalón blanco y estábamos arriba, y no, hombre, este vato me voltea a ver. ¿Qué pedo? Me hacía así, va. Y ya no bailó ni nada, se quedó así paradito, nada más tocando la tuba. Pues ahí salió flameado aquel asunto, compadre. Sí pesa eso, ¿no? Pues. Un poco. Oye, compadre, los pedos. ¡Ey, qué onda! Una cumbia, ¿cómo no? Se llama... La del bombón, compadre. Se llama el bombón, esto dice y suena, se vale a bailar. Vámonos, compadre. Saludos de nieve a la cadena que merece tu adora. Y es que el bombón y cuando es la chica. Saludos de nieve a la cadena que merece tu adora. Y es que el bombón bailando llegó el bombón. Gozando llegó el bombón. Bailando llegó el bombón. Gozando llegó el bombón. ¡Eso! ¡Vamos!
Hugo. Están confundidos, me dijeron bombón. No, yo no soy bomboncito. Oh, gracias a Dios no, mijo. Gracias a Dios no. Toco madera. ¿Tú sí eres humilde? No, camarada. Bueno, bueno. ¿Quién es más bombón, Hugo o Milton? Échale, Manuel. Échale, Manuel. Es que la verdad, con los dos chateo a veces en distintas ocasiones. ¿Pero por qué? ¿Te confundes? Me confundo. Es más, los tengo en un grupo para no confundirme. Pero ¿no les ha pasado, nenes? ¿No les ha pasado, digo, con alguna novia o algo que se confundan o que intercambien no, así de repente? O un trío, no sé. Es como que la estamos esperando, ¿no? Aquí, no ha llegado, mira, la indicada para hacerlo. Aquí hay una anécdota, no sé si les ha pasado también en el fútbol. Aquí hay una anécdota y no sé si Manuel, tú la sabes porque tú cubriste ese equipo y a lo mejor nos están viendo los hermanos García, los cuates los García. Cuates. Jugaban en el Correcaminos. Sí. Uno jugaba en el primer tiempo y el otro en el segundo. Y luego el otro en el segundo. Estaban igualitos. O sea, y ahí, sí, ahí no desperdiciaban sí, un cambio. Sí, no desperdiciaban el un equipo cambio. Del Correcaminos. Lo hacían de verdad en partidos oficiales. Bueno, ¿sabes qué hacíamos nosotros? Ahí en segunda división. En el barrio jugábamos hasta hace, pues que 3 años, ¿no? Ya que 2 años. Y, por ejemplo, haz de cuenta que era una amarilla, ¿no? Y le querían sacar la roja, pues decíamos, no, güey, a mí no me ha sacado la amarilla. ¿Cuál otro? Y así hacíamos chapuza ahí con los árbitros. Esa era una de las cosas buenas. Y bueno, nadie sabía, no solamente los compañeros del equipo de nosotros, pero esa estaba muy buena, siempre la aplicábamos esa, porque acá el N siempre me lo expulsaban, era muy... Muy achero. Ese central, era achero. Tenías que pase el balón, pase el jugador. ¿Y quién es de carácter más fuerte de los dos, tú? Este es el mandón, es el jefe. ¿Y quién se engancha más? De repente se me enoja, de repente. ¿Quién se engancha más? Yo me gancho, ¿no? Luego me gancho. O sea, nada más me prende tantito y me gancho. Pasional. ¿Como quién con Mario García? No, Mario García, el amigo de Mario. A ver, ¿quién de los dos fue el que le contestó Carlos Reynoso? ¿A ti? No, un saludo a tu ídolo. Maestro. Mi maestro. Maestro. Digo... Los que podemos intercambiar léxico futbolero bien, no hay problema, pero nunca. Hace 20 años, ¿no, nene? Ahorita ya... Muy atrasado, Reynoso. Sí, bueno, ahorita ya. Ahorita ya, y digo, después de lo que te contestó, a lo mejor no eran las palabras adecuadas, cayó un poquito de la gracia el maestro, pero digo, a final de cuentas, no deja de ser un ídolo. Sí, como futbolista, como entrenador, ya se le pasó el tren, ¿no? Al buen maestro. No, ¿Te acuerdas lo que te dijo? Sí, cómo no. Para todos los que nos están viendo aquí en la mesa del rincón. ¿Qué sentiste, a ver, ¿qué sentiste, nene? Porque muchos no saben, ustedes, a ver, hay que decirlo. Muchos no saben. No, porque nos haya invitado a su programa, se los hemos dicho, o sea, de los mejores periodistas de Tamaulipas. O sea, a ver, es la chamba de uno. Cuando tú ves que ya se ganchó, lo viste con Mario, ya la tienes de ganar tú, ¿no? Como periodista, como reportero. Preguntas picositas y que se te ganche el maestro Reynoso, obviamente el maestro, ¿no? Contra un... Ahora ahí se aplica la de un con un tal Cama. Entonces eso realmente te da un realce que, como lo mencionas, mucha gente se dio cuenta. E inclusive platicando ahí con Leandro Chino Torres, lo vimos en San Luis. Y todo el mundo, la Jaiba se dio cuenta, los futbolistas... Algunos de otros equipos, pues por ser la figura del maestro, entonces cuando te contestas así dije yo, ya la armé, ya de aquí soy, y eso te da para algo. ¿Intimidó? ¿Te intimidó? No, gracias a... No, porque en Victoria intimidaba a todos. No, a mí no, nene, digo, afortunadamente mis padres, mi papá que en paz descanse, mi mamá que estaba viendo, me ha enseñado que cuando estás haciendo las cosas bien, hay que de frente siempre las cosas. Entonces, ¿quién es tu mamá y tu papá te dijeron o qué? Sí, no, o sea, te inculcan a hacer el bien. Los valores, sí. ¿Tu papá ya es grande? No, mi papá ya falleció. Que en paz descanse. Sí. Oye, antes, espérame. Tú, bomboncito, digo, Pac-Man, tu mamá está comentando aquí, de hecho, no sé si se nota molesta o no, pero dice... Se gancha mi mamá, ¿no? Sí, no. Dice, el payasito no cubre su sana distancia, perdón. Ay, no, ya le dije que ya está igual que mi abuelita. Eso ya sabes, ¿no? O sea,
de que el cubrebocas y todo, mira, ahí hay un... A ver si ahorita la cámara pasa el túnel, ¿no? Ahí sanitizantes, a cómo nos... Aquí está la verdad, no, es que muchos, bueno, a lo mejor no lo saben lo que están aquí, pero entramos por un filtro sanitario. Entramos por un filtro sanitario y digo. Lo encomandaba Hugo, lo comandaba Hugo. Y a muchos de los que están aquí en esta mesa ya les dio. No, ya, mi mamá ya sabe. Les acaba de dar. Le gusta. Entonces ahora, ya no contagian. No, ahora ven de dónde viene, que los cabos son muy polémicos. A mi mamá le encanta la polémica también, tira con todo, se agancha, luego ya. Sí, los defiende. Sí, oye, pero no hay satanizante, no hay un marco de allá de satanizador. Dice Lalo Sánchez. A ver. Los camas son muy buenos. Pero que sigan a San Luis. Es una aberración. ¿Por qué? A ver. Así lo está diciendo Luis Lalo Sánchez. No te enojes con Hugo. No. O sea, es que ya no sé si está inventando. Mira, es una pregunta está. Que Lalo Sánchez. Hugo, que Lalo Sánchez. Yo creo que es un buen momento Sánchez. para explicarlo. Lalo Sánchez dice, eso es. Mira tu mamá otra vez. Yo cuido lo que es mío. Le mando un beso a mi mamá, aquí está en Monterrey. Son los consentidos ustedes, nene, de verdad. No digas. Son los consentidos. No, a ver, por ahí me seguro. Oye, a ver, yo te voy a comentar, me dijo Marito, traigan anécdotas, mucha gente no sabe, y a lo mejor decir, no es cierto. Le mando saludos a mis hermanos que también a veces nos ven. Tenemos dos hermanos más grandes que son gemelos también, o sea, nosotros somos gemelos. ¿Y si ves a los gemelos? Oye, a ver, le mando saludos a Tadeo y Edson, nene. Fíjate, tú los ves y nada que ver con nosotros, ¿no? O sea, más ¿qué edad grandes, tienen ellos? Ponle la peluca, más Hugo, grandes, güerillos, peludillos, o sea, tienen barba. ¿Cuántos hermanos tienen en total los camas? Me contaba mi hermano, somos cinco hombres, o sea, dos gemelos, mis hermanos grandes, nosotros. Y uno más chico que... O sea, son cinco en total. Hombres, sí. Muy bien. Un saludo. Por ahí me sé yo una anécdota, digo, la vi por ahí en red social, la vi en red social, que ustedes les surgió la pasión por esto a través de una miscelánea, estaban en una miscelánea, algo así. No. O alguna tiendita o en algo así, veían en la televisión, familiar, algo así. Ah, bueno, cuando... ¿Cómo empezó? En este le gusta contar esta historia. Nosotros siempre jugábamos desde los 3 años, ¿no? Mi papá era muy futbolero y los cumpleaños nos daban un pastel, ¿no? Ajá. Y era un campo de fútbol, los Monitos de América contra Chivas. Y agarrábamos los Monitos y jugábamos una canica y empezaba la gritadera, disque, a narrar los partidos. Mi papá tiene una tienda. Llegaban los clientes y cállense, cabrones, pero no. O sea, pero sí tiene que ver la anécdota con la tiendita. Y siempre nosotros dijimos, a ver, si no la armamos en el fútbol, algo que sea relacionado al deporte, pues bueno, hoy ya nos dedicamos a eso. ¿Existe esa tienda todavía? No, ya no, ya quebró, nene. Sí, quebró, ¿o qué? Pues es que le empezamos a meter, digo. ¿Hace cuánto, eso? Pues cuando vi a mi papá, ya que 14, 15 años, ¿no? No más. Ahí tenemos mini super, el par de cuates. Más uno. ¿Oriundos de qué colonia, nenes? Fraccionamiento, por favor. ¡Ah, su madre! Ah, fraccionamiento no de las flores. Perros, Fraccionamiento de las flores, el tierra de campeones. Y uno llegando al hotel ese. ¿Cuál? El que estaba casi para afuera, las. ¿Cómo se llama? Las fuentes. No, y teniendo fraccionamiento, pa. Cuando guste. Fraccionamiento sí, ahí del fraccionamiento las flores. ¿Y eran de literas o cama normal o cómo eran ustedes? No, dormíamos juntos. ¿Todavía? No, ya no. ¿Qué pasa? ¿Cada quien en su cuarto? No, ya cada quien en su cuarto, pero sí, dormíamos juntos. Sí, son... En las flores, nene. Nene. Oye, yo quiero que me cuenten, perdón, la experiencia de ir a Rusia, un mundial. No, la mejor experiencia de nuestro... ¿Sí agarraron? Un sueño, no. ¿Europeas? Este nene es muy... Dicen que en las villas europeas hay intercambios. Mira, yo nomás te voy a decir, si tú cruzas el charco, Olvídate de que está tu mamá. Nah, mi mamá sabe, no le escondemos nada. La verdad es que... ¡Ay, qué niño! ¡Qué tiernos son! ¡Los quiero! Son muy tiernos. una experiencia, la verdad, inolvidable. Un sueño que teníamos, así como todas personas tienen su sueño de tener su carro, de tener su casa, de casarse, etc. El sueño de nosotros de vida, así de plano, era ir a un mundial. Obviamente como futbolista, como todo niño, bendito, pero después... Bendito Correcaminos, salió, ¿verdad? Entonces, No, ahí está el sueño, ya, gracias. ¿Por qué traes mucho eso? No, pues nomás. ¿Te han contado algo? No, mi compadre, es que mi compadre defiende mucho a Mansur luego. Okay. Yo pensé que ibas a... ¿Y a Rafa Flores, no? Y a Rafa, no, a Rafa, bueno, al principio a Rafa Flores le ponía casa y después, sé si le dejó de dar algo. A ver, ¿cama esa? Oye, ¿cómo quedar? O sea, acá se usa mucho amor, eso. Amor. Ah, no, por eso. Acá nos dan mucho cariño. Acá ni las gracias. Abrazo. No te da amor. Ni las gracias. Orlegi.
Saludos para Alejandro Irragorri, que nos está viendo. Hoy no más. Álvaro, ahora que ya está al frente. Álvaro, ¿no? gran amigo, Álvaro. Hoy no más. O sea, ¿y por qué con Álvaro si es tu amigo? Y Braulio, Puchi, ¿no? Le mando el Puchi, Puchi, ¿no? A todos. Después, Javier, ¿no? San Román. Todos han sido tus amigos. Todos Jerry, son amigos. Jerry también. Y por eso Gerardo no, Espinosa. ¿Por eso no revientas o cómo? No, es que mira, una cosa es el profesionalismo y otra cosa es la amistad. Yo te puedo reventar a ti en tu trabajo, pero en el cotorreo... ¿Qué lo ha hecho? Ahí lo has hecho. Bueno, tú, a ver, hablando de profesionalmente, ¿confías en que el Jerry va a hacer algo con la Jaiba? Mañana pierde, ¿eh? Nah. O sea, a ver. No, no puedes portar no, a Platini. No, mañana pierde. O sea, ¿lo escuchaste, güey? Mira. No, papi, no. ¿Lo escuchaste, güey? Mira. Qué cinismo, güey. Dice que pierde la Jaiba y trae la playera de la Jaiba. Ahí te va. Otro pedo, ahí te va. Qué bárbaro. Ahí te va. Ya, papi, porque... Si somos fríos en las estadísticas y en los números, olvídate de la pasión, mañana pierde la Jaiba. Yo quiero una respuesta contundente de Manuelito. Bueno, a ver, contundente. ¿Qué le dices a tu compadre? Si pelos en la lengua. Hay que, mira, a ver, no, déjale, para decir déjale, lo que dije yo hoy, hay que tener huevos y no, hay que tener los impuestos. No, mira. Los números mandan. A ver, pero hay que ver. Los números mandan. Hay que ver también las condiciones como ya corre. Los números mandan. A ver, los números quedan a un lado en un clásico Tamaulipeco. Ahí no hay quién es el primer lugar, quién es el último lugar. Creo que mañana 90 minutos a un marco diferente que se va a ver un clásico en un estadio vacío, siendo oficial, va a ser sumamente difícil para las dos escuadras. El primero que se adapte, por supuesto, es el que va a ganar. El que menos comete errores es el que va a ganar. Yo siento que el Tampico Madero tiene las condiciones, como está jugando el partido frente contra Cimarrones, a pesar de perder 3-1, creo que tuvo un buen accionar en el terreno de juego. ¿Gana o pierde? Gana la Jaiba Brava. ¿Qué pedo? A ver, es que eso lo debiste haber dicho a tu carnal. Imparcial. Esas son... ¿Qué pedo? No. O sea, nos querían... No, es que, ver, no, nos querían poner que corre y Jaiba, y ahora ya resulta que están peleados. Es que no, es que... No entiendo. Llegamos a Tampico... Estamos hablando de los números, estadísticas. Y nadie cree en la Jaiba Brava. Espérame. O sea, no entiendo. No, a mí me gustaría... Es el primero, ¿eh? El primero con el que platico desde que llegué, que llevamos hace unas horas... Que cree que mañana ¿Quiénes antes te dijeron? No confían, no, es que mañana vamos a pero ver. Pero estás de acuerdo que los números también mandan. ¿Por qué no confían en la Jaiba? ¿Estás de acuerdo que los números mandan? No, es un clásico, no queda. El partido no importa. Y en un clásico menos. No, claro que y no. ¿Y tú crees que los jugadores saben o sepan deben lo que de saber. Significa un clásico? Más que sepan, deben de saber lo que significa el clásico. Mañana lo vamos a ver. Hay jugadores y ojalá, como siempre lo he dicho, que me callen la boca. Es bonito que te callen la boca. La verdad, tanta tristeza que no confían en su equipo. ¿Sabes? Lo que pasa es que la mayoría de los aficionados... Sí, no hay todavía esa empatía con el equipo. Eso sí es, creo que eso no hay que esconderlo. No puedes tapar muchas veces el sol con un dedo. Vemos diferentemente el fútbol, por supuesto. No puedes decir o eso. O sea, pero creo que el Tampico Madero no ha jugado mal. Yo me he caracterizado por ser analista siempre. Me baso mucho en los números. Si mañana le atino, bueno, pues bien. Si gana la Jaiba... Aplausos, el corre, lo dijimos en el programa anterior, es el peor correcaminos en mucho tiempo, ¿eh? Tiene tres bajas importantes. Una vez me dijo un gran amigo. No puedes decir que es el peor correcaminos, porque hace algunas semanas, cuando ganó con los dos golazos del extranjero, estabas aplaudiéndoles, diciendo que era el mejor correcaminos. Una vez me dijo, no es cierto. Y lo va a quemar. ¿Cómo se llama el delantero ese que metió los dos golazos? No viene. Tranquilo, no va a jugar. ¿Era Milton? Sí. ¿Sí o no dijo? ¡Wow! ¡Despertó el gigante Correcaminos! ¿Sí o no? Sí. ¿Lo dijo o no lo dijo? Pues ustedes le pusieron Super Correcaminos la vez anterior. El torneo anterior. No, y luego, ¿cómo también le habían puesto anteriormente los Galácticos? Los Super Galácticos. No, se subieron al tren. Estás muy entretenido, ¿no? Oye, a ver. Un amigo, exfutbolista, me dijo: Hugo Valderas no es Jaibu. Y hoy te lo dijiste. Soy Águila. Es correcamino, así me dijo. Ese güey. Ya sabes quién dijo. Inconsciente, mente dice, o sordeadamente, mejor dicho. Dilo, ese güey es corre. ¿Quién lo dijo? Márcale, güey.
Márcale. Márcale, tienes un número. Márcale. Ahí, no, vamos a ver si contesta. Quémalo. Márcale. Varias veces digo eso. Sí, márcale, sí, no. Vamos a ver. Estudié en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ese es corazón es 50 y 50. Estudié en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Podemos decepcionar a muchos. No, jamás. La única vez que me he puesto la camisa del Corres en apuestas. Valdera siempre ha sido Villamelón. Ya te están reventando. Vamos a ver. Aquí está la llamadera. Échala. Vamos a ver si contesta. Ahí está, vamos a ver si contesta. Lo quiero. La que da, ¿la que te cambia la cara? Sí. A ver si contesta. Vaya, no, conteste, no, que conteste, que conteste. A ver si contesta. Que conteste. Noche, ¿eh? Ahí está. No contesta, está dormido. El señor que tengo aquí a mi lado tiene 15 años conviviendo conmigo y sabe que no soy correcaminos. Pero tampoco Jaiba. Siempre he sido americanista, yo lo he dicho. Te voy a decir quién. Te voy a dar una pista quién es el personaje que menciona mi hermano. Defensa central. Ay, ha vestido varias camisetas de Tamaulipas. Cuando jugó en Correcaminos, no las te perdías ningún partido. ¿Eh? Carlos Cuevas Maldonado. Sí. Mi amigo. No te va a contestar porque anda. Sí, lo que te digo, no. En los United. Pero, digo, ese güey es. No. Mi amigo Carlos. Carlos, mi amigo. Mi gran amigo. Con esa seguridad te lo dijo. Sí, dijo, ese güey es corre. Jamás. Y cuando quieras, se lo digo de frente. Así jamás. Así dijo. Jamás. Tenía que sacarlo, bueno, nene. Así como traían guardaditas las fotos. Pero no te contestaron. No, pues ahorita yo voy a hacer una llamada también para ver que me diga con quién. Ya se gastó, rato. Oye, espérame. ¿Y este señor qué onda? No, pues. Oye, me estoy secando. ¿De cuándo, pa? ¿Y tú? ¿Estás tú? Me estoy secando, güey. Échale ganas, pa. Yo, ¿verdad? Nos vamos con música, público. ¿Cuál quieres? ¿Qué canción? Ey, ya canté yo y el negro. Vale. Los anfitriones. No, yo ahorita, al final. ¿Qué pasa? Vamos con ellos. ¡Los mando! ¡Adelante, por favor! Dale, vámonos. Venga. ¿Cuál quieres? Un paso que tenemos el día de hoy, esa noche. Vámonos. Toda gente que nos está viendo, muchas gracias. Saluditos a todos ustedes. Somos los del Mando y su norteño banda se llama De los Besos que te di esto. Dice. Solos y videos. Te pienso cada vez un poco más y tu boca. Imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos. Y los labios tú te muerdes. ¡Ay, mi alma! Y así suena, oiga. Aquellos tiernos son los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Los labios tú te muerdes.
Eso. ¿Cómo ven mis camas a mi querido Manuel Hernández? ¿Onta? Le pasó lo que a mi compañero. Sí, sí. A mi compañero de grupo. Sí, sí. Le echaron la sal, güey. Es que, ¿qué le hiciste, güey? Pues lo tenías muy cerquita ya. Tócale el lado, Veracruz, güey. ¿Qué pasó con Manuelito Hernández? No aguantó, no aguantó. No puede ser. No, no puede ser. No aguantó. No, no, no puede ser. No puede ser. ¿Mañana nuevo? ¿Mañana nuevo? No, yo nada más. Yo entiendo. Ah, ¿qué? No, ¿y el payaso qué pedo, güey? Ah, ya está ahí, ¿no? Va a cantar. Y bueno, ¿qué vas a hacer, Manuel? Ya, cántale de una ya vez. Ya estás ahí, ya estás. Échale. Ahí. ¿Qué pasó? Aviéntate, aviéntate una de Victorino, papi. Ya estás ahí, Manuel. Vamos a patear aunque sea la Julio Preciado, Julio Preciado. A ver, una. Julio Preciado. Hoy no vas a bailar. Vamos a dedicarle una a mis camas. Vamos a dedicarle una. A ver, ¿cuál sería una que me sepa? Si no, ahorita traigo el acordeón. A ver. A ver. Ahorita también quiero cantar. ¿Cuál quieren? Una que, me, una que tenga el tono. Este. Cántate la de. La que tú sabes, papi. A ver. Saludos a Pepe Magallón. Les manda saludos, Pepe Magallón. Saludos. Sí, se acuerdan de él, ¿verdad? ¿Qué pasa, después, nene? Después de que no, y aquí pone. Aquí, es muy bueno. Después es primo de los Pulidos, dice que de ahí de las flores son los Pulidos, ahí está poniendo. Ahí está poniendo. Pero dices que vendemos humo. Ahí no, ahí está, puso José Magallón. Es que se escucha siempre accidentalmente las flores acá, pero es como arboleda del también. Raúl Guerra dice saludos desde Chicontepec, les están mandando saludos. Eso, para el maestro Raúl Guerra. Estamos, gracias por vernos. Pero ¿por qué no lees los comentarios que ya te están tirando? No. ¿Por qué brincas? Los leo todos. Saludos para mi amigo Enrique Iracheta, claro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que un analista no ve los números y que estamos muy inflados. Hay para muchos gustos, mi que nene. Que estás muy inflado. Así como ustedes les dicen también a uno y debe de aguantar, digo, al final de cuentas. ¿No? ¿Qué opina, Manuel? ¿Qué dice, Manuel? Yo ando buscando la rola. Saludos para, dice, está poniéndole Lalo Márquez desde Ciudad Victoria, también Lalo Márquez, Jaibo de Corazón, dice Ricardo Flamarique, faltaste, machín, para subir el rating, ¿cómo ven? Vámonos. ¿Cómo ven? ¿El Barbas tenga que subir el rating o no? No viene. Juguito de manzana. Juguito de manzana. ¿Va a venir al clásico o no? No sé, fíjate que no he hablado con él. Dice Lalo Sánchez, dirá lo que sea, pero los camas desplazaron a Darío Vera como los comentaristas número uno de Ciudad Victoria. Escuchó, Manuel. Ahí está. Para que vean que se lee todo, nene. Un saludo al maestro Darío Vera. Nani Galnares dice, saludos a los camas. ¿Qué pasa, nenes? ¿Qué pasa, hasta nene? Tula, saludos. hasta Tula, Tamaulipas. ¿Es tuleño, güey? Sí, sí, sí. Encontrame a alguien como tú. Ahí va. Dale, échale. Venga, ahí. Con ustedes, directamente desde la colonia Tamaulipas. Bueno, Sí, buenas noches. Vamos a presentar, a ver. Vamos a acompañarnos en esta noche especial. Pac-Man, preséntalo. Él es del... Coleta Bolívar. Manuel Hernández. Sus raíces en Argentina, de Ciudad Madero. Ah, ok. Sus raíces. Desde Aguadulce, Veracruz. Sus bienes raíces allá, cruzando la vía de la avenida Monterrey, Ciudad Madero, Tamaulipas. Casi en el fraccionamiento de las flores en Ciudad Victoria. Allá, por donde dijo el fraccionamiento Victoria, allá por donde se llevaron a Pulido. Manuel Hernández y su banda norteña. Del mando, en vivo, aquí con nosotros. Soy buen animador, no me deben de llevar. Encontrarme a alguien como tú, con esa sensibilidad de caracteriz, no ha sido una tarea fácil, porque tú eres única. Convengo
besa mi corazón. Quítame por completo, conquistas cada parte de mi mente, de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. ¿Cómo dice? Tú eres como el agua que un aquello del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más con interés. Me tiene que me hace soñar cada vez que me ves y me pone a pensar. Tú y nadie más. Quiero que pase todo bien. Me hace sentirme antes de que te retires de ahí, mándale un saludo a tu señora madre que te está viendo, que dice mamá, Yolanda González. Eso es todo, hijo, tú cántale, dice. Sí, amigo. Un abrazo. Los del mando, ¿cuál es el teléfono para contrataciones? El teléfono donde nos pueden contactar es el 833-102-3654. 833-102-3654. Ahí estamos a la orden. Para todo tipo de eventos, compadre. Fiestas, cumpleaños, bodas, divorcios, lo que sea, lo que se tenga que festejar, ahí vamos a estar. Muy bien, felicidades. Vamos al otro lado del estudio, hasta el otro lado del estudio. Ellos son los del mando y aquí estarán con nosotros todavía. Camas, ¿o por qué ustedes se autonombraron los Camas? Ah, muy sencillo, cuando iniciamos este proyecto de los Camas Deportes, pues dijimos un nombre que la gente nos conociera, ¿no? La gente en Victoria, pues ya éramos algo conocido por el tema del fútbol. Ya sabes que el fútbol todo el mundo se conoce. Era una de dos, o los cuates deportes, porque no somos cuates, o sea, somos gemelos, pero todos nos conocen como los cuates, o los Camas. A mí desde la secundaria nos empezaron a decir los Camas, pues dijimos, vamos a quedarnos con los Camas, ¿no? Algo diferente. Al principio, que estaba bien feo el nombre, que qué es eso, etcétera. Ya después les empezó a gustar a la gente algo diferente, algo, pues sí, no tan tradicional como cualquier otro medio o páginas que salen, ¿no? Entonces, yo veía al inicio hace más o menos, no sé si al inicio de usted, pero hace 2 años que empezaron a sonar en las redes sociales los Camas, yo veía que traían hasta su equipo de producción y todo el rollo. Hoy ya no, los vemos solos. ¿Qué pasó con todos esos chavos? ¿Qué pasa, nene? Sí, ¿qué pasa, nene? Pues llegamos a tener gente aquí en Tampico también. Llegamos a tener... Incluso aquí tenían corresponsal también. Sí, sí, sí. Teníamos dos amigos, dos compañeros y una muchacha también en Reynosa. Llegamos a ser 16 en el equipo de los Camas. Pero, pues bueno, desafortunadamente, pues tú sabes, ¿no? Hay gente activa, gente que realmente no está, gente. Inter. Manolito, ¿qué es? Pasivo. Pasivo. ¿Y tú, güey? Yo activo, y yo me checo el pasivo de allá. Ah, pero sí, fíjate que no estamos solos, le mandamos un saludo al buen Rodo de Matamoros, y hace poco, pues bueno, estábamos ahí también en pláticas con un chavo de Cancún, que bueno, había pedido la oportunidad, y pues bueno, estamos ahí, pero ahorita somos de planta, por así decirlo, somos tres, mi hermano, el buen Rodo de Matamoros y yo, pero pues ya te la saben, nene, hay que ir progresando, ¿no? Qué bonito, okay. qué bonito fondo se te ve atrás. Ah, te voy a preguntar, a ver, venga. ¿Quién de los dos se gasta más en gel, güey? No, fechaje por fechajoso, güey. Póntela, papi, póntela. Póntela, vámonos, de una vez. Para que se den cuenta. Para que se den cuenta. ¿Es de regalo o nada más para la foto? ¿Te la vas a... Ah, nada, entonces no, güey. Yo pensé que ahí está, mira. No, pensé que te la iba a regalar. La gloriosa. Pensé que te la... Solo para foto, como bata. Selfie. Oye, yo quiero hacer una pregunta, a ver, selfie, ¿quién es el mentado? Screenshot, güey, selfie. ¿Quién es el mentado tan picoso, nene, que revienta con todo? Estoy entre si...
Hugo Valderas o Hugo Arteaga, es uno de esos dos, güey. Está. O Paco Ánimas. Está en producción, ¿eh? Sí, güey. Ah, güey. Es cierto, no es cierto. Ah, sí, cierto, güey, sabe. Güey. Nadie sabe. Yo sí lo conozco, saludos, pero no le puedo decir. No saludos a nuestro amigo tan picoso, sí, que está ahí conectado, viendo todo el rollo. Esa foto la va a subir, ¿eh? Esa foto la va a subir. Ya subió una ahí con Fanny, que con el ojo. Muy gordo. Oye, Nenés. Ya la vi. Mira, güey. Se preguntan siempre que hacer una página de Facebook, no estar en un medio de comunicación oficial. Y muchos, la pregunta que siempre se hacen es, ¿tener una página de Facebook deja? Sí, deja, ¿cómo no? Sí, pues bueno, yo creo que tiene como todo negocio, ¿no? Al principio pues sí le batallamos bastante. Fíjate, empezamos a grabar con un Samsung muy, muy, muy viejo. Después, al año, cuando empezamos a ver, por así decirlo, la luz en todo el camino. Y pues, sí, digo, yo creo que la constancia ya después sí iba dejando. Llegan un poquito los patrocinadores y, pues bueno, ya nos ha dado para poder estar aquí, para poder estar en Reynosa, en Matamoros, en San Luis. Pero, ojo, la mayoría de toda esta inversión, pues bueno, sí ha corrido también un poquito del gasto de nosotros propios. Mucha gente nos dice, oye, güey, les paga la Jaiba, les paga San Luis, les paga... La verdad que es prácticamente que amor propio. Al arte. Ya después llegan los patrocinadores solo, ven que tienes un muy buen número de seguidores. El hotel te da el hospedaje. El hotel, etcétera, etcétera. Pero sí, la verdad que la mayoría le hemos invertido nosotros hasta ya el tercer año. Yo creo que llegando del Mundial, yo creo que fue una inversión muy buena, porque llegando del Mundial se empezaron a sumar más patrocinadores. Oye, yo... ¿Alguna vez en el largo de tu sí? O sea, ya es del panel, o sea, ya. Chale, panel, ya no va a quedar. No trae cheve, no, mira, güey. O sea, me estoy secando. Es que, güey, yo tengo duda, güey, quién fue el de Felti y quién fue el portero. No, ya, a lo largo de su trayectoria, ¿a algún momento dijeron, no, sabes qué, no lo libramos, mejor ya hay que salirnos de esto? Sí, pues sí, de la jotería, es no sé tú. Decías que jugando fútbol. No, para de los medios. O sea, en algún momento dijeron, no, ¿sabes qué? No tenemos tantos espectadores, mejor ya hay que cortar. No, fíjate que no, desde un principio, cuando hicimos el primer video para anunciar que teníamos nuestra página de Facebook, gracias a Dios, en un día teníamos 1,000 likes. O sea, nosotros sabemos lo que es complicado el ganar un like, 2 likes, 1,000 likes, y eso te dio motivación para que... Pues seguir, ¿no? Creciendo, metiéndole contenido a nuestras redes sociales. ¿Los camas nunca han trabajado en un medio oficial? Nos han invitado, nene. Nos han invitado a televisoras, a periódicos. Obviamente no voy a decir el nombre, pero no, porque este es un proyecto que... Ellos escribieron para La Razón. Cuando estábamos en La Razón, ellos nos mandaban galerías y columnas desde Rusia. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Y agradecerte, ¿no? Sí. No, sí, agradecerte. Ahí te mandábamos, ¿no? Sí, nos mandaban columnas. Sí, cómo no. A las 3, 4 de la mañana nos molestaba y ellos me mandaban. Sí, le mandábamos, nene, pero fue un proyecto que dijimos, a ver, vamos a darle, queríamos salir de Victoria, ser un medio diferente, con todo respeto a los demás, que nada más son de Tampico, Jaiba Brava, son de Victoria, Correcaminos, y así empezó, ¿no? Llegamos a Tampico, y lo típico, esas gallinas que quieren acá, etcétera. Ya después te vas ganando la confianza y la gente te empieza a seguir, y eso pasó en otras ciudades. Y aparte, ¿no? Nene, allá en Victoria conocemos mucho la grilla que hay en los medios de comunicación. ¿En dónde pesa más la grilla? En Victoria. ¿Victoria pesa más la grilla? En Victoria están más pesados. Son más grilleros. Sí. Lo bueno que no dijimos nosotros. Sí. Y yo siento que, mi punto de vista, que los hacían menos. Ah, esta pejinilla, estos güeyes, ¿qué onda? O sea, sí, la verdad, ¿qué chingados sí. están haciendo aquí? ¿Quién los ve? ¿Quiénes son? La verdad, ¿Sí pasó no, eso? Verdad, sí. No, y para poder, al principio, no, para poder acreditarte a el medio, a los estadios, sí, la verdad, sí fue complicado. Bien lo mencionas, o sea, así tal cual nos querían hacer menos. Pero ya después, fíjate, o sea, de hecho, ahorita platicando con mi hermano hace rato, creo que las metas que nos proponemos no es por alzarnos, pero las cumplimos muy rápido. Y ese fue una de las cosas acá también con la gente de comunicación de los diferentes equipos. Crecimos muy rápido y ya después, híjole, pues ya, por así decirlo, ya no te pueden quitar encima los camas, porque, pues bueno, la esencia siempre fue hablar sin pelos de la lengua, ¿no? Manuel, está pidiendo que mandes un saludo especialmente, que se lo mandes tú, a el charrito Luis Mar, que te está viendo. Quiere venir a cantar próximamente. Dale, un saludo, mi querido charrito. Un abrazo, cuídate mucho. Felicítalo porque ya es director. ¿Ya es director? ¿De dónde? ¿Dónde te daban cacahuates?
Saludos para mi querido Luis Mar, mi compadre. No vamos a quemarlo, no vamos a quemarlo. ¿Dónde está? Acuérdate, una escuela que está ahí por el estado de Tamaulipas. Ah, Luis Mar. Luis Mar, sí, Luis Mar. Cebeta. Es Luis Mar. Hombre, con quesos y choris y Luis Mar. Te está viendo, quería que le mandes un saludo. El charrito. El charrito. El torbellino del sur de Tamaulipas. El torbellino del sur de Tamaulipas. Un abrazo, mi querido Luis. Tú sí juegas fútbol, ¿no? Como tu compadre. Pero bueno, ahí está. ¿Quién es Luis? Luis Mar. Ah, Luis, saludos para Luis. Te pongo los en la nariz. Ah, no. Oye, yo sí sería donde Victoria, ¿verdad? Pues ahí nada más caminas dos pasos y sales, güey. Ahí en pequeño. ¿Cómo lo hicieron para...? O sea, ¿con qué se divierten allá, güey? Yo no entiendo ese aspecto. Con que tú estés con los cabos te diviertes. En Victoria, donde quieras, papi. Sí, o sea, sí, chido. Tu cotorreo que te haces flores, pero, o sea, ¿hay cine allá? Claro. Pero, dos ¿qué cines. Más hay? O sea, hay parques, ya, playas. Ya hay Cinépolis en Victoria, ¿verdad? Ya, hay dos ya. Liverpool también. Ahí va creciendo, ahí va creciendo. Ahí va creciendo, nene. Poco a poquito. Échenle ganas. Dice Enrique Iracheta, Manuel. Está reventando con todo, nene. Ya es, no, le mando saludos. Es hermano de Alberto Iracheta, ¿verdad? Sí. Los reyes del fútbol rápido aquí en la zona sur de Tamaulipas. No son los reyes del fútbol rápido aquí en la zona sur de Tamaulipas. Les pese a quien le pese. Dice, ya hay espectáculo del medio tiempo del clásico Manolo Show. Excelente Andale. Programa, un abrazo desde Saltillo. Enrique, te mandamos un abrazo. Digo, a lo mejor no nos conocemos en persona, pero sí te conocemos ahí por a través de tu hermano. Manuel, ¿te está saliendo sangre en la nariz? No. Ah, no. Oye, yo quiero cantar. Échatela ahí. Échatela. Dale, ten. Dale. Pero quiero retar a Manuel, ya canto Manuel, pero si yo canto mejor que se tome estos jugos de manzana. No, yo no tomo, mi hijo. Dale, va. Bueno, van a cantar una. Ustedes dos. Dale, la que quieras. Dale, ustedes dos. ¿Cuál quieres que cante, no, nene? No, tú. Una que te guste a ti. La, tócame la que siempre. ¿Cuál? Ay, el otro día estaba. No, ya. No, este güey venía de qué? De meserito y luego ya pregunta, ya canta. Acábatelo, güey, aquí se acaba de ¿No eres Brandon Mesa, papi? Pensé que eras Brandon Mesa. Échale, compadre. Esta va para ti. Y matan a pedos si quiera morirte de hondo, chiquita. Simplemente gracias. Ay, papá. Gracias. A ver, Pac-Man, ¿dónde te podemos encontrar? Pac-Man, shot, de una vez, véngase. Órale. Shot. Dale, va. Dale.
A la esa madre sabía tempra. Pero ahora sí, tu número de contrataciones. Pueden buscarme en Instagram como yo me imagino ahorita en esos momentos cómo se sienten las mujeres cuando se los chingan. Calientito se siente aquí, güey. ¡Hala, se siente bien caliente, güey! Mi número 833-149-1662, ahí para que me contraten. Y mi página Pacman con Melón. Sino que te pasa el mensaje que Pacman con Melón. Con razón, mi vieja ya no quería. En el pecho, mi amor, mejor. Dale, oros. ¿Qué, Pacman? Salve, vamos con ese temido romántico, como haciendo. Hasta la cabina se va, compadre. Se llama siempre, Enrique, gracias. Esto dice y suena. Las horas cuando estoy contigo, me encanta porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en este tiempo dónde te metiste, que no te podía encontrar. No sé si fue Dios o tal vez fue el destino. Lo único que sé, vamos por buen camino. Estaré contigo por todas las vidas. Recordar quién eres por si un día lo olvidas. Por ti haría eso y más. Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi pan, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte, solo en mi confía. Y si miras para cielo y no hay estrellas, no me culpes, pues te las merecías. Ay, amor. Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi pan, mi sal, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte, solo en mí confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me culpes, te las merecía. Ahí quedamos de los temas románticos. Oye, pues ya que estamos en la hora de los retos, ya entrando, ya es sábado. Sí, sábado. Ya es sábado 10 de octubre 2020. Día de clásico. Sábado donde se paraliza todo Tamaulipas. Me gustaría retar al grupo Los del Mando. ¿Por qué? Vamos a pedirles tres canciones que a lo mejor no están en su repertorio. Si no se saben una, mira, uno de ellos se va a tomar shot de mezcal. Hombre, este vato no. ¿Va o no va? ¿Va o no va? ¿Va o no va? No, va. A ver, ¿quién pompó de Chicoché? Yeah.
bailar, güey. Bien, va. Apenas iba a bailar, apenas iba a bailar. Va. Feliz a los cuatro de Maluma. Pasar el rato, y si con otro vamos el rato. Ahí está, compadre, ahí está. La última. Espérate, no, me lo voy a tomar yo. Yo me lo tomo. ¿Dónde está el puerco de la Cherna? Ah, ¿dónde está el puerco? El puerco, ¿dónde está el puerco? El puerco. Y va para Nueva York. ¿Cómo se siente, güey? ¿Cómo se siente? Es que sí se siente calientito. No mames. Está calientito. Deja todo lo raspante. Nos chingaron, güey. No, son buenos, papá, pero están aquí. Mira, mejor ese con un caricachupas. ¿Sí? A ver, échale. Va. ¿Qué es eso? Ya, yo voy a decir una temática, güey, donde tú vas a decir algo, una respuesta. Por ejemplo, caricachupa. No, güey. Porque si pérate, lo vas a tomar, aunque no tomes. Buenas. Vale. Caricachupa, presenta nombres de equipos mexicanos. Por ejemplo, Jaiba Brava. América. Ya, güey. Es que, ¿sabes qué? Se siente rico. Ah, no, me le quería meter emoción. Ya acabando el programa, sentirás mejor. Por tu mente, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué te quedaste en shock? No, es que me impresionó verlo aquí. Acá hay más, papá. Más juguito de manzana. Dale, pero... Tráenos, no puede... Producción, ¿no puede traer unos vasitos de... Vasitos porque... Para que no sea... No compartir el mismo... Sí, más que nada. Me agrada. Digo, porque se están preocupando por los camas, por mí, por Manuel. Y la verdad, hay que poner el ejemplo. Por el grupo. Y ahorita que me está dando calentura más. El grupo quiere cheve. Ahí de Unicel, ¿no? Aquí hay más. Aquí hay nuevos. Ahí está, mira. Aquel es el mío. No, este que yo tomé. Y este también está. Es el mío. Y esos son nuevos. A ver, ese es el tuyo. ¿Este quién tomó? Es el mío. Manuel... No, pero si pierdes, Manuelito, tienes que tomar. Por favor. Y aquí está el de... Eso el de o un show de gel antibacterial, pa. A ver, dale. Vale. Caricachupas, presenta nombres de jugadores de la Jaiba Brava que hayan pasado por el equipo. Por ejemplo... Actuales. A ver si sabes, güey. Actuales, vámonos. Cuando tú hagas tu concurso, haces lo que quieras, güey. Actuales. Caricachupas. Dale, actuales. Nombres de... Dale. Jugadores. Por ejemplo, el portero. Pero tú pones el top. Va. De jugadores de la América. Nada, siempre contra América. Joder, pues ustedes le van a la América. Es mi programa, cuando yo vaya el tuyo, entonces lo que tú quieras. Ellos le van a la América, güey. Aquí todos somos americanistas. Dale. Presenta nombres de América. Digo, jugadores que van en el América. Dame, güey. Dale otro, güey. El show, güey, ya me volvió. Por ejemplo, Ochoa. Reynoso. ¿Qué? Vamos a checar el bar, güey. Si no quieres shot, bailas una canción. Venga. No, o sea, increíble, ¿eh? Dejemos este torneo. Sí, señor. Señor, este torneo. ¿Shot o tu bailar? Venga. Venga.
Con la de la tusa. Con la de la tusa. Tusa. ¡Ay! ¡Ay! Pero a ver, tú cántale y yo nomás digo al último. Que chupas, presenta nombres de futbolistas convocados a la selección en este partido. Por ejemplo, Talavera. Muy bien. Rodolfo Pizarro. Laines. El Cachorro Montes. ¡No, Cachorro Montes! Raúl Jiménez. Puligol. Henry Martín. Héctor Moreno. La tusa, la tusa. La tusa, véngase. Era la parte como la quiero bailar. Pero si le pone la canción, le da una depresión como tal. Se la pasé a Manuel. A ver. Que él elija un top. Dale, va. Sí, porque ya no se perdió. Sí, sí, dale, Manuel. Kare Cachupa presenta nombres de jugadores del ascenso del 94 de la Jaiba Brava. Dale, va, todavía ni nacía, güey. Todavía ni nacía. No, pues entre ustedes dale. Dos, güey. No, ya mamaste, dale. ¡Chon! ¡Baila, Ochoa! Ya no voy a confiar en ti, Déjame dejar un encargo rápido. Yo nacía, güey. Te toca a ti. Yo soy de la yaya para acá, dime. Sí, te toca a ti, papi. Todavía ni nacíamos, güey, en el 90. Dale, va. Ahorita vengo rápido, güey. Baño. A ver. Ay, qué rico. ¿Dónde vas? Yo quiero cantar, pero una de. ¿Cuál tienes ahí, güey? Está. Esa. Párate. Esa. Está. Sí, después de complacemos, dale, va. ¿Qué se siente ser feliz? Ay, ay. Solamente cuando tomas, no llenar este vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandono. Es que siempre ha sido lo que quiero, no contigo. A tu nombre alzo mi copa, porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón. Eso, chingada. ¡Ánimo! Vamos a conocer los cinco manos.
Papi Donávido, piden. Nos están pidiendo el Papi Donávido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto es para que lo bailen. Esto y si suena, somos los del mando. Y su norteño banda. ¡Hola, mando! Se reventó en Colombia, donde hace Colombia. Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido el Papi Donávido, está su esposa Navidad. Morirnos el vestido, arreglarnos el peinado. Las hijas del Papi Donávido, recordando el churumbe. ¡Épale! Para la gente bailadora, comadre. Esposa nadie, con moreno se vestido, arreglándose se ve y navido las hijas del Papi Donávido, con no me churume. Y así se baila mi comida. Y suena. A ver si bailar yo puedo con la joven que yo quiera. Bienvenido el Papi Donávido, ¿dónde está su esposa Navia? Morirnos el vestido, arreglarnos el reinavido. Las hijas del Papi Donávido, no, no me churumbe. Y suena la tumba como bonita. Bailarles los del Mano y el Norteño van en esa noche completamente en vivo. ¡Se lo enviamos! Los mando, si usted los quiere contratar para fiestas, bautizos, despedidas, cumpleaños, entierros, todo lo que sea, los del Mando van a disfrutar, a bailar, a cantar y sobre todo a hacerlos felices, ¿no? Ay, tienen un precio súper accesible. Sí. Pregúntale. No, y aparte, a los que están viendo el programa, si quieren contratarlo, les van a hacer un descuentito, ¿no? Claro que sí. Ahí como bien, estuvieron viendo el programa, ahí agendamos y nos arreglamos. No, nada más le dicen que sí, pero puro cuento, nada más lo van a... Falta el caricachupas. No sé tú, pero... De Milton. Falta el caricachupas de Milton. ¿Ya pasaron todos o qué? Ya. Dale. Dale. Ah, caricachupas. Ahí va. Presenta. Ahí va. Nombres de... Jugadores del Cruz Azul. Actuales. Por ejemplo, Corona. Chaquito Jiménez. ¿Qué? No, órale, güey. Órale, órale. Órale, chot, güey, dale. Se me acordaba que ese güey tenía hijos. Santi Jiménez, el Chaquito. Dale, va. Hay que involucrar acá al grupo también, ¿no? ¿Los involucramos? ¿Qué dicen? ¿Le entramos o no? Vamos a hacer un caricachupas para que de su estilo para que entren, ¿va? Dale. Activa micrófonos por ahí, producción. Empezamos, caricachupas. Yo lo digo. Va a ser, no. Ahorita que tatúes caricachupas y yo digo de qué. Y empieza con un padre vocalista. ¿Pero de qué, güey? ¿De qué? Porque. Dale, va. Ponle el micro. Caricachupas presenta nombres de. Artistas de cumbia. Por ejemplo. Cumbia Kings. Dale, compadre. A ver. Salucita a toda la gente que nos está viendo. De Hidalgo, de San Luis, de Tampico, Tamaulipas. Vean nada más.
Cumplió. Ya no juego. No, ya. Oye, nos piden una canción que al rato. Vamos ahorita a seguir con la plática y al rato por si se la saben. ¿Se saben Tampico Bello? O Tampico Hermoso, ¿no? Sí. Se equivocó. Pero bueno, al rato para que... Ahorita les decimos y canten Tampico Hermoso para complacer. Aquí dice que está bien chulo el baterista Saraís Aguirre. Dice que lo tapan mucho y que si pueden tocar La Burra Orejona o algo para bailar. Ay, nomás. Dice hasta que salió el baterista George Rodríguez también. Y por aquí también dice, bueno, es que son los únicos que están comentando. Ricardo Mesa, saludos también. Lucero Cruz, justo las que me estoy tomando, saludos. También saludos para Olga Moreno, para Brianda Jiménez, dice Milton, se ríe de Milton. ¿Por qué? ¿Quién es Brianda? Brianda Jiménez, mi prima. Es tu prima. Espera. Saludos, ¿dónde está ahora? En Los Cabos, ¿no? Nos están viendo la desde... La Catalina y la atacaron, ¿no? La Catalina. Desde Estados Unidos, nos están viendo, nos mandan saludos desde Luisiana. Dice Beto Jaramillo, arriba los Gavilanes. Los Gavilanes. ¿Qué opinan último... de la Liga Premier? A ver... Me gustaría, quiero saber, ustedes... Muchos aficionados, Jaibo, dicen que prefiere que la Jaiba esté en Liga Premier no que la Liga... No, la verdad... ¿Has leído sus comentarios? Sí, yo los he leído, pero la verdad, creo que estamos erróneos en ese opinar de esa forma, los que opinan de eso. Estar en la Liga de Expansión, más allá de que no haya ascenso, de que se va a parar 2 años el poder... tener ese sueño de estar en el máximo circuito, yo creo que es la máxima plataforma para poder estar ahí, yo creo que los más cercanos. A lo mejor en una de esas, quién sabe, en un año, ustedes saben que los malos manejos que se dan en Federación Mexicana, con billete, en una de esas, a lo mejor el Tampico es una de las franquicias más sólidas y puede dar el salto. No. No se sabe. A ver. No se sabe. A los dos. Y ahora ya, haz cuenta que es mi programa ya, güey. Dale. Como, es que a los dos. Es tu casa, porque... chiquitín. Nunca los había tenido juntos. ¿La Jaiba Brava con Grupo Orlé ya ha estado cerca de la Liga MX? Sí, mucho. ¿Sí o no? Sí, ha estado en la mesa. Yo creo que Orlegui... El rincón. Orlegui, más allá de todos sus pecados capitales, más allá de todos sus errores, yo creo que es una de las empresas o directivas que envidiaría cualquier estado de la República Mexicana tener un equipo... Pues ahora sí que en su ciudad. Qué bien te trata este Álvaro, ¿eh? Qué bien se mochan contigo. Te voy a decir una cosa, soy de los que más ha criticado a Orlegui por la cuestión de resultados. A ver, pero no entiendo, está bien, hablas muy bonito. ¿Y por qué dijiste que va a perder la Jaiba, güey? Porque me estoy basando en los números. Yo tengo otra pregunta, a ver. Los números juegan. Estoy de acuerdo contigo el tema. A ver, nene, estoy de acuerdo contigo el tema de Orlegui, que gente de fútbol, algo que no había aquí. Exacto. Ya, si no me equivoco, es el empresario o el dueño del equipo que más tiempo ha durado. Que más se ha quedado. Bueno, a ver, ¿por qué si es un proyecto serio, por lo estás diciendo tú, por qué la gente no quiere a Orlegui, no confía en ellos? Es mi duda, porque yo lo veo y la gente... Es por todas las caladas que han hecho, no, experimento tras experimento. No, yo siento que más de caladas, creo que no han respondido en lo deportivo. Creo que aquí somos una afición de resultados y la gente no ha tenido sus resultados. Sobre todo aquí en el Estadio de Tamaulipas, la gente está molesta. ¿Por qué se ríe? Porque no va al estadio, va gratis nada más. Bueno, me pide, güey. La playera, güey, quítatela. Yo no sé por qué le quitaron el estadio al León, güey. Es lo que no entiendo. Pues no estamos muy lejos, ¿eh? Yo siento que la gente está molesta porque no se aprovecha, sobre todo el ganar aquí en el Tamaulipas. Se ha faltado mucho al respeto en ese sentido. Cualquier equipo llega y se lleva un punto, ahora se llevan hasta 4. Entonces, eso se ha acarreado desde los torneos anteriores. Desde que ha sido quizá un equipo muy elitista, por llamar de alguna forma, donde se han encerrado en su mundo y ellos piensan que están descubriendo el hilo negro aquí en Tampico. Pero bueno, es una plaza futbolera que deben de entenderla de esa forma y creo que esa ha sido la falta de empatía que hay en la afición con la directiva. Pero también creo que si tenemos un equipo protagonista, la gente va a estar ahí porque así somos. Desgraciadamente aquí en la zona así somos. Un equipo de resultados, la gente va a estar ahí. Y lo vimos en segunda división con el equipo campeón. Manuel, ¿veremos equipo de primera división en los próximos, qué te gusta, 6 años? 5. Antes yo, de los 5. Yo me voy, Tamaulipas, digo, para dejarlo así. Y yo me voy más pronto, 3 años.
Antes de los 5 tenemos primera división en Tampico. Oye, va a ser en Reynosa. Oye, este dice que... Oye, este güey dice que jugó fútbol y todo, pero a ver, esta es una duda que sí la traigo de tiempo atrás, sobre todo ahora con el tema de la Liga de Expansión. Platicando la semana pasada me decían que aquí en Tampico hay un fútbol impresionante en los juegos de barro y todo. ¿Hay talento o no hay talento para que de perdido exista un futbolista de la zona sur de Tamaulipas en la Jaiba? Hay muchísimo talento en la zona. Desafortunadamente, los jugadores que están en el barril... Mira, güey, ¿te hablan? No, no es cierto. No, no seas mentiroso, hay muchísimo talento. Yo he ido a hacer visorías, güey, no, nunca me han aceptado, güey. No, pero, Manuel, a ver. Manuel no me va a dejar mentir. ¿Hay talento o no, Manuelito? Neta. O sea, ya, sí sin hay pelo talento. Sí hay talento. El problema... ¿Y por qué no hay? Espérame, el problema ha sido de que estructuralmente, deportivamente hablando, esta actual directiva no ha querido armar. Y quizá ha agarrado jugadores, que si de Jaivos, que si de Atlético Altamira, que por ahí... Pero nada más para tenerlos ahí. Sí, por como por requisito. Compromiso para que... Pero no he visto, no hay una estructura en la cual pueda indicar como Correcaminos. Si algo tenía Correcaminos, bueno, y es importante para Olvido, eran sus fuerzas básicas. Ahora que ya las desaparecieron, tengo entendido, ¿no? Hasta la segunda, tercera división. Eso es lo que hacía falta aquí. A lo mejor hacer un convenio deportivo con la tercera que teníamos, agarras una segunda y ahí te la llevas, para que los jugadores lleven ese camino. ¿Qué pasa? Agarran chavos de tercera división, le dan el brinco hasta la liga de ascenso o la liga de expansión y pues se pierden. No, y desafortunadamente los jovencitos que hay con talento, 13, 12, 14 años, prefieren irse a probar a Pachuca, a Monterrey, a incluso a San Luis y Necaxa. Hace una semana se fue un selectivo sub-13 dirigido por un ex Jaibo, era el secretario técnico de la Jaiba, Octavio López, cual le mandamos un saludo. Octavio López, que para este torneo, saludos, pues ya no fue tomado en cuenta, pero tenía trabajando con este equipo porque iban a ir a un campeonato nacional. Oye, la sub-13. Perdón que interrumpa, es que me gusta el bigote de no se gusta su bigote, mira, acércala, Mira nomás el bigotito, era. Mira, acércale. Mira. Qué sexy. De Cantinflas. Qué sexy. A ver, ahí va. Primera persona. Mira, güey. O sea, nomás primera tres persona. Pelitos de un lado y tres pelitos del otro lado. Ahora me ves un puto. Oye, papi, ¿ya te arreglaron los dientes? Ahí andamos en proceso, güey. Andamos en... One Dent, ¿cómo era? Andamos en One Dent. Saludos para One Dent. Oye, fírmate. No, dijo, ¿yo qué? Andamos ahí en plática para ficharlo. Ahí andamos. Oye, yo quiero hacer un mención algo de lo de la cantera que dijo mi compañero. Merlins, güey. ¿Sí has escuchado el equipo de Merlín? ¡Ah! Marlins, No, me corrió. Marlins. O sea, ya estaba fichado. Aquí y tú la estás regando, güey. ¿Ya? La regaste, güey. Es otro equipo, güey, de Europa. Es el último programa aquí, güey, ya. Marlins. ¿Por qué no me eligieron a mí, güey? Puro veterano como tú, güey. ¿Tú crees que la van a levantar? Ahora, yo fui a hacer visorías hace como 2 años ahí en la Jaiba Brava. Y había un jugador, no sé, creo que era ecuatoriano porque estaba negrote el vato. Y jugaba muy bien y anotó como 3 goles en la y no lo contrataron. ¿Por qué? Tú debes saber porque eres muy metiche, güey. A ver, Hugo. No, el ecuatoriano nunca he vivido ni un ecuatoriano. Ah, bueno, entonces olvidé. Era Sergio Lira. No, era Mario García. Ecuatoriano, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No, es el tico, ¿no? Vamos, okay, cachupa, yo tengo uno chido, güey. Dale, va. Cari, cachupa. Empieza ya, ¿no? Ya aplicó la de Manuel. En la terraza. La regué. Presenta. Nombres de... jugadores que fueron mundialistas el año pasado. Por ejemplo, la... El año pasado no hubo mundial, mijo. El año... El mundial... El mundial pasado. Dijiste año pasado, güey. El mundial de Rusia. Bueno, por ejemplo, la Jun. Ochoa. Guardado. Tecatito. No, espérame. No. Baile. No, él es baile. Baile, papi. ¿Qué te gusta? Otro género. No, hombre, ya. Quebradita. Dale, papi. Pero que baile conmigo. No. Yo no he perdido. Dale. Sí. Solo. Dale.
Alan. Mi gallo, mi gallo se está haciendo pollito ya. Oye, oye. Manuelito, por favor. Si supieron que el agua se salió de la playa Miramar, güey. Otro pedo. A ver, este caricachupas, va. Vale, va. Empiézale. Caricachupa, presenta nombres de... Jugadores actuales nacidos en la zona sur de Tamaulipas, en primera división. Ay, o sea, en el extranjero no sí, vale. Sí, también. Ah, bueno, por ejemplo, Rodolfo Pizarro. Dale, ¿vas tú, papi? No, tú. Adriano Ochoa. Gerardo Moreno. Chavo, el que está en San Luis. ¿Qué? ¡Dale! ¡Ey! O sea, ese chavo que está en San Luis. ¡Dale, qué! ¡Ya no está en San Luis! El Hueso Reyes ya juega en América, güey. Ah, no, es el Hueso Reyes. O sea, está el tiro entre los dos, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver quién desciende, ¿no? Sí. Entre ellos dos. Entre ellos dos. Mira, escucha, pon una. Voy a poner una perra. Pero que sepamos todos. Ustedes dos nomás. ¿Nosotros dos? Préstale el micrófono, papi. Vale, ustedes dos. Dale. Venga de ahí. Dale, va. Presenta nombres de... Películas de Disney. Sirenita. Baja Ponta. Dumbo. Arenita. ¿Con la arenita? Nemo. ¡Vámonos! ¡Es de Oye. Ya, oye, no es por presumir, güey, pero no es por presumir, pero no perdí ninguna, güey. No, ni me yo. Me voy invicto. No, tú sí, güey. Ah, bueno, yo tengo una chida. La primera perdiste. Entre ustedes. Para sacar al ganador. Para el campeón. No. ¿Para el campeón? Ahí falta un chingo. Yo la pongo. Dale, va. Para el campeón. Campeonato. Venga, campeonato. Dale, va. Vámonos. Fácil, échame la mano, diría Mario, échame la mano. Diría Mario García, échame la mano, cabrón. Dale, vámonos. Está ganando el Atlante, güey. Va, dale, va. Extraño, yo la pongo. El Peque metió gol, güey, se fue la luz, güey. Otro pedo. Yo hice más de fútbol que Pac-Man. Sí, no importa. Caricachup. Nombres de... Jugadores tamaulipecos. Por ejemplo, actuales. Jugadores tamaulipecos. De todos. Ya sabe, mi puligol de oro. Joaquín del Olmo. Pizarro, es de todo actuales. Sí, de todo el mundo. Chingo, güey. Gerardo Moreno. La Borre Benítez. Gullit Peña. Iván Pineda. Alan Pulido. ¡Ya lo repetí! ¡Ya lo había dicho, güey! ¡Sí, a huevo! ¡Sí, güey! Ahora, fue el primero, papá. Campeón. ¿Cómo te gusta perder con los de Victoria, güey? Sí, güey. Con flama. Ya nomás te mataba los camas, güey. Campeón. Échame una cancioncita, güey, para cantarla con madre. Para que ya me prendí, güey. Soy campeón, güey. Que cante. Párate. La que quiera, Manuelito. Dale, va. ¿Cuál quieres, papi? Una para prender el vivo, tengo aquí. La del Machigui. La que más te gusta. ¿Estás hablando con los del mando, güey? ¿Esa te gusta, cama? Mira,
Cosas del amor, que le vaya bien, que le vaya mal. Son cosas del amor, que te hagan reír. Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. ¿Te gustó? Muy bien, mi querido Hugo Jiménez. Ahí está. Campeón. El programa de mis amigos. El campeón de Caricachupas, que se va a volver tradicional aquí en la mesa, sí, del rincón. Sí, sí. Manuel, ¿qué te parece si a todos los que están viendo, 146 conectados ahorita en esta transmisión en vivo, vamos a hacer una invitación a que nos llamen al teléfono 833-1-2733? ¿Cuántos somos? Pero no hay otro. ¿Cuántos somos, güey? 8-3-146. Espérate, güey. Pues aquí está. ¿Puse concurso? ¿Ya no me van a invitar o qué? Espérame. Vamos, 833. No, espérame. 833-1-27. No, ese no. Espérate, te voy a dar otro. Ah, ok. Vas a... Espérame. Ya no me van a invitar, güey. Espérame, sí, papi. A ver, dice que el guapo de la batería se pare, por favor, para que lo enfoquen a la cámara. A ver. 2-94. Que le mande un beso a Saraí Aguirre. A esa cámara, güey. ¿Dónde? A este. Ahí quedó ya complacido, muchachos. A ver, ahí va. A los que nos están viendo ahorita, que marquen, quien quiera marcar, vamos a pasar la llamada totalmente en vivo. 833-2-94-94-74. Vamos a pasar la llamada totalmente en vivo, 833-2-94-94-74. Llámenos para si le quiere decir algo a Pac-Man, a Manuel Hernández, a los Camas. Tengo una llamada o a un servidor. Van a regañar a alguien ahorita. A ver, échala. A ver, vamos a ver si escucha. Oye. Dale, vámonos. ¡Hola! ¡Hala! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? Aquí disfrutando de tu programa hermoso. ¿Cómo ves aquí a este que tengo aquí? ¿Quién es? Ah, es Pac-Man. No, el que te tiene. Oye, hijo, yo quiero hablar contigo. Oye, Flacolín, ¿nada más disfrutando de Manuel? ¿Mande, perdón? ¿Nada más disfrutando de Manuel? ¿Y de Manuela también? De ambos. Oye, saludos a los que me lo drenan. Es Flacolín de los huesos flacos, nos está viendo, nos está hablando. ¿Qué onda, Flacolín? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te tendremos por acá en la mesa del rincón? Como el maricón, ay tú, cuando ustedes digan. Eso. ¿Qué te parece los Camas, aquí los invitados? Ese güey no sabe ni quién son los Camas, güey. No, sí los conocemos, sí los conozco. No son los Cacheiro, ¿eh? Son unos equipistas de Ciudad Victoria, relativamente jóvenes, y que empezaron apoyando el Correcaminos, después Reynosa, después Aguilares de Matamoros, después Caiba Brava, y últimamente andan muy... Yo le digo todo, güey. Sí sabe, güey. Pero me suena más a hipocresía, ¿eh? A Hugo Valderas del americanismo, ya están peores con el San Luis. ¡Ah! Nos iba a reventar a los Camas y también... Déjame ponerle en contexto. Este señor... Pero lo critican y están peor. Déjame ponerte en contexto, Camas. Este señor le va a la Jaiba Brava. Mira, Flacolín, no me hagas hablar. Qué bien que estabas apoyando a Cruz Azul junto con tus cuñados, los de Leica. ¡Vámonos! No. El video se hizo viral. El video se hizo viral. Cruz Azul. Yo los grabo, disfruto el partido con ellos, pero yo no lo voy a Cruz Azul. Yo no soy hipócrita como tú y como los Camas. ¡Ay, qué rudo! Vive la Garza Leal, güey, para que vayan. ¿Pero a qué equipo le vas, güey? ¿Cuál, la muñeca? Oye, ¿ya viste a mis amigos de los Mando?
que tocan con todo, la verdad traen buen ritmo, buenas canciones, buen ambiente. Ahorita la andan pegando con todo aquí lo que es la zona conurbada. Y allá en Hidalgo, en Veracruz, por todos lados la andan pegando los del mando. Es que fueron hace como una semana en la fiesta de Copito. No nos los conoce, güey. Miguel Flaco, la invitación está puesta en la mesa. Cuando quieras, tú vas a venir de invitado especial. Primero va a venir Cocotín, a la chingada, Flaco. Vámonos. Oye, excelente mesero, digo, excelente invitado que tuvieron el día de hoy. Parecía mesero, ¿quién era? Ah, chido, güey, ya, vámonos. No, él es mi sensei de payaso. O sea, mi sensei. Él me enseñó de payaso. Mándale un beso. Aquí hay otro que... Y la jotería también. Ahí está el mejor comediante de la zona sur de Tamaulipas, mi querido Chris Inache. No, es el Indio John, güey. Saludos para el Indio John. Chris, ¿cuándo vienes al programa o nada más con Maíz Salazar? No, hombre, cuando me invites. La próxima semana. La próxima semana. Con el elenco Hugo, Manuel y yo. Ay, ay, ay. Mira, oye, colado. Usted me dijo cuando entré, güey. Mira, a mí ponme un 12 ahí y yo voy. No, te vas a poner hasta 24, mijo. Te vamos a poner en 4. Yo voy, papi, tú invítame. Ese güey de la terapia roba luego. Cartera. Vamos a esperar a que. A Hugo Valdera se le metió el espíritu del Flaco Ibáñez, del Caballo Rojas. Anda en modo alburero, o sea, alburó a los camas son los caballeros. ¿Los alburó en serio? ¿Los camas son los caballeros? Yo imagino que sí entiende los albures del Hugo, pero bien raspita el Hugo Valdera. Son inocentes, son inocentes. Hola. Te mando un abrazo, Flaco. 4 o 5 veces los alburó a los camas. Los ya está viejo, güey, a cortar lo que pasa. Ya está viejito. Lo que pasa es que son Flacolín. Son del fraccionamiento Las Flores. ¿Qué pasó, hermoso? Son del fraccionamiento Las Flores. Es como la quijo. No soy tan alburero como tú, oye. Pero en albures no compito, me tuerces. Mi querido Flaco, te mando un abrazo y estamos en contacto. Oye, los camas, ¿cuánto le ponemos? Ábrele. Corre, Jaiba, ¿cuánto? No, oye, pero ya Hugo, ya le salió lo corre, apuéstale con él. Cama. Va a perder el corte. Hugo chiquilla, y le va a la dale, marica. Dale, no, papi, va. No, no. Que le vaya al corre. Pero aquí le vas todo al corre a la Jaiba. ¿Ustedes son corre? No. ¿Qué quieren ahí luego que van a Gavilanes, que a Reynosa? San Luis, cualquier equipo que se te juegue en el estado ya también lo apoyan. Pero no, sin pretexto, le van al corre y punto. Marito, contéstale, por favor. No, contéstale. Necesito que me defienda, por favor. Mira, el señor pertenece a la Terro. Tú nomás dile. No, los amigos de la Terro. Mañana. Muy bueno, por cierto. No quieren apostar, Flaco. Andan muy sensibles. Bueno. Ya cuélgale. Están esperando los del mando. Chida noche. Te quiero. Y anda pedo, Flaco. Bye, Flaco. Ahí estamos, güey. Ahí te caigo, güey. Ahí estamos, güey. No, te regreso en el asilo, güey. Ya. ¿Vamos a cantar o qué? Vamos. ¿Vas a cantar conmigo? Dale. ¿Cantas conmigo o cantan ellos? ¿Qué? Okay. ¿Canto? Va. Échame la de ¿qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mayate de Ludueña! ¡Otro que tampoco hizo nada aquí en Tampico! ¡Machulete que hizo atrás! Dice más o menos así. Escucha. ¡Va! ¡Un, dos, tres! Puedo comprender qué pasa.
entre los dos y tanto me escribí. Si estando junto parece que no estás y buscas el otro mí. Si hay algo entre los dos, defenderé mi amor con un leonerío. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu resto. Cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso. Que estamos alejándonos tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día. Puedo comprender qué pasa entre los dos si en algo te ofendí. Y buscas el olvido. Si en algo entre los dos, defenderé tu amor como un leonerito. Si en algo te ofendí, no quiero tu perdón, no quiero tu rencor. Que vuelva a perdido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto. Y cada vez nos comprendemos. Que cada día que termine es un fracaso, amor. Que es lo que pasa, que nos estamos alejando. Que cada vez nos comprendemos menos. Que cada día que termine es un fracaso, amor. Vamos a bailar, compadre, ¿cómo se baila? Comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso, amor. Eso es todo el palomazo, los aplausos, compadre. Vamos a irnos con un temita. Dale. Ahí para la gente que está pisteando, ahí si hay alguien que lo está viendo y para los que están aquí, compadre, saludita de la buena. Ahí va este temita para todas las ex. Si suena. Ya te superé, ya no siento nada. Ya andando borracho he contestado tus llamadas. Ya te superé y eso te daba miedo, porque muy en el fondo sigues deseando mis besos. Te creíste la última Coca-Cola del desierto, pero encontré unos botes blancos que decían modelo. Me supieron buenos y hoy gracias a ellos pude olvidar un recuerdo. Ya te superé y fueron dos por tres. Me pusiste los cuernos, no me acuerdo, tal vez fue al revés. Ya te superé y no quiero saber. Si estás arrepentida, si me lloras, no me da placer. Cada quien con su vida, y si ves mi sonrisa es porque ya te superé. Chiquitita. Te creíste la última Coca-Cola del desierto, pero encontré unos botes blancos que decían modelo. Me supieron más buenos y hoy gracias a ellos pude olvidar tu recuerdo. Ya te superé y fue en un 2x3. Me
pusiste los cuernos, no me acuerdo, tal vez fue al revés. Ya te superé y no quiero saber si estás arrepentida, si me lloras, no me da placer. Cada que con su vida, y si ves mi sonrisa es porque ya te superé. ¡Ay, ay, ay! ¡Saludcita de la buena! Están presentes aquí con nosotros y pues prácticamente hubo llegando a la parte ya final estamos, del día de hoy, llegando. Mañana. Bueno, hoy al ratito es el clásico de Tamaulipeco, 9 de la noche. Y estaremos muy pendientes de todo lo que suceda mañana, por supuesto, en las redes sociales personales y por supuesto también de 4C por los cama. Güey, hablas muy rápido tú. Y toda esta situación. Así es, Manuel, agradecemos antes que nada a los del mando que nos complacieron. Con su música. Y la verdad demostraron que le saben a todos los ritmos, ¿eh? Sin problema alguno, pueden ir a divertir cualquier fiesta. Así es, para todo tipo de gustos. ¿Van para Victoria o no? Vamos a donde sea, para toda la República. Vale. Milton Jiménez, algo que quieras decir por último. Agradecerle a Manuel, a Hugo, a la gente también aquí de la producción por la invitación. Y pues bueno, acá andamos. Quien lo dice, la fiesta ya es el día de hoy. Clásico Tamaulipeco, que gane el mejor. Y pues bueno, ahí para que nos sigan también ahí en las redes, los Camas Deportes. Ya entra el dale, dale, no. Pero bueno, es bueno, agradecerle la verdad, un programa muy bueno. Que sigan así, que vengan los éxitos. Yo te lo dije a Manuel, te lo dije a Hugo fuera de cámaras, yo creo que es un concepto muy bueno y creo que les va a ir muy bien. Y pues bueno, lo mejorcito para todos. Muchas ustedes. Gracias. Muchas gracias, Milton. Pac-Man, comelón. No, hombre, muchas gracias a ustedes. No, y ahorita pasas a la oficina a firmar contrato. Claro, ¿de verdad? De verdad. Si me lo prometes. Yo me gustó. Ahorita vamos a ver, vas porque a ver si cómo. Te mandan saludos a los bomberos de Altamira, ¿eh? Eso iba. Quiero mandar un saludo a los bomberos de Altamira, a Puma, a Amadeo, a Emanuel, a Solín y a Juan. No, es que tú no sabes, güey, atropellan los bomberos. Oye, no, muchas gracias por la invitación. Espero, pues, me quede como elenco. No sé si ustedes, la gente chismosa que se quedó, porque ya pasó su programa y aquí se quedaron. Muchas gracias al productor. Espero me regale un espacio aquí, ¿verdad? Y gracias a los camas, por fin nos conocimos, güey. Muchas gracias, güey. Hombre, gracias, se parecen los picolines. Síganme en Instagram como Pac-Man con Melón. Y muchas gracias, público, por vernos. Hugo Jiménez. No, muchas gracias a toda la gente que siguió la transmisión. Digo, ya que 1:30 de la mañana. Y hay 182 conectados en vivo, ¿eh? Oye, gente, si no, muchas gracias a la gente que estuvimos. Nadie marcó. Tenemos un alcance de. Tengo la foto. Tuvimos un alcance hasta ahorita de 12,000, ¿qué dice ahí? 12,800. 12,000, ¿qué? 498. La mala ciudad en la UAD, dijo. Muy bien, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada. No, muchas gracias a todos. Y pues bueno, agradecerles a ustedes y mucho éxito. La verdad es un placer, un orgullo estar aquí con los mejores periodistas de la zona sur de Tamaulipas, sin temor a equivocarme. Y pues bueno, sigan con esto, nene. Y yo sé que la van a seguir rompiendo. Y próximamente que lo vuelvan a invitar ya cuando ya sea el programa muy, muy, muy listo. Sabemos que es el segundo, ¿no? Es el segundo apenas. Entonces, a ver si luego nos invitan. Claro. A ver si no se me agrandan ya cuando... ¡Hombre! ¿Cómo crees? Y esto es para que conozcan... Más grande no puede estar ya. Y esto, Manuel, como lo dijimos en el programa anterior, es para que conozcan el lado B de nuestros invitados, el lado B de nosotros, porque... Pues normalmente los deportistas, los Hugo periodistas... tiene un lado C, pero todavía no lo alcanzamos. Los deportistas, los periodistas... ¿Y el punto G también lo tiene? Los cómicos, los músicos, la verdad que cuando los invitan a algún programa, pues siempre son entrevistas más serias o más formales. Aquí es relajo, aquí es fiesta, aquí es donde conozcan a Hugo Jiménez, a Milton Jiménez, a Pac-Man, tal y como son en la vida real, como cotorrean en cualquier fiesta. Hoy aquí fue una fiesta en la mesa del rincón y nos vamos a despedir agradeciendo a todos los que nos vieron, todos los que estuvieron conectados. Los últimos saludos, Pablo Flores, dice Manuel, el profesor de los medios. Hugo, eres lo máximo, dice José Martín Cacheiro, también saludos a todos. Joe Rodríguez dice saludos a los del mando, ánimo, chavos, van a llegar muy lejos, pero nunca pierdan la humildad. Esa es la clave. Ahí está, saludo para los del mando. Hugo Hernández, Saraí Aguirre también conectada. Y todos, Enrique Iracheta que se quedó de principio a fin. Chuy López, así es, Brenda Perales. La verdad que gracias, porque gracias a ustedes este programa
pues es una realidad y esperemos que crezca, Manuel. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada, muchísimas gracias al grupo Lo del Mando, que por supuesto fue un éxito total, la gente quiere, sigue queriendo, pidiendo música. Me gustaría, la yaquecita, la yaquecita. ¿También se van a quedar de planta, sí, no? Me gustaría que se despidan con dos canciones. Aquí pide, aquí pide, aquí pide la yaquecita, pero queremos que terminen con El Color de Tus Ojos. ¿Va? Con los que ellos quieran. Bueno, yo quiero clásico, aprovechando clásico. Ya digo, Tampico hermoso, tantito también. Con eso cerramos. Vaya. Que hagan un mix, hombre, ya. Ya, un mix, un mix. Oh, yo quiero agregar algo, espérame, espérame. A ver. Si, si los invitan a estos vatos, también invítenme a mí y a Victoria, ¿va? Ahí estamos. Vamos. Vamos, muchas gracias. Gracias. Los del Mando, ahí están con ustedes. Buenas noches, buenos días. Color de sus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido ver tu sábado a las tres. El color de tus ojos se robó mi atención y lo has metido dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido. No sé si te ha pasado que si pudiera vivir de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves se me sonró, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad. Me gusta tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado. Que me sonro, si te burlas no me enojo. Solo sé que de ti me enamoré. Solo sé que de ti me enculé. Se llama de los temas alegres la yaquecita, compadre. ¡Vámonos!
Tamaulipas, oiga. Y todos los yanquis dicen pues que te traes, son millones. Y yo les contesto a todos que si me caso, coñol. Y todos los yanquis dicen pues que te traes. Alcanza, compadre, a ver si nos alcanza la pirita. Dale, hermoso. Bueno, más para todos, amigos, padre. Tampico hermoso, o puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país. Y por doquiera de ti me ha de acordar, por tu tesoro al pobre haces feliz. Son tus campiñas petroleras un primor, miles de obreros ahí encuentran protección. Con las riquezas que tienes enrededor, eres orgullo de todita la nación. Tampico, Manta Redonda, Chinampa y Anatlán, con Sacamiste, Potrero y Cerro Azul, están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran excentricidad. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz, pues desde Tuxpan hasta Panuco también, miles de antorchas de petroleras dan tu luz. Adiós colonia del Águila y la Barra, Plaza Alegre, el Parque Nacional, donde las horas felices me pasé, bellos recuerdos que nunca olvidaré. Ya me despido de este puerto sin igual, solo Dios sabe si algún día yo volveré. Y de Tampico por siempre me acordaré, y mientras viva mis recuerdos le enviaré. Muchas gracias, somos los hermanos y su norteño banda, gracias por la invitación. Nos vemos, síguenos en las redes sociales, los hermanos NB.